Molt bon dia, un plaer saludar-vos en nom de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, soc Marta Felip, seva directora, i avui doncs introdueixo aquesta webinar, aquesta sessió, sobre un aspecte que podríem dir que és dels més antics, dels més clàssics, però també els més punters actualment en relació al règim de funcionament i la dinàmica de les sessions dels òrgans col·legiats de tots els ens locals, d'ajuntaments, de consells comarcals i de diputacions. El funcionament del ple. El ple, l'òrgan suprem d'una corporació local i realment el que porta una dinàmica pròpia i una dinàmica més intensa en contingut polític i, per tant, també el que porta unes incidències més importants en relació a la feina que heu de fer els professionals que assistiu al ple, els fedataris públics, els assessors legals. Per tant, seguim creient interessant des de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya la formació per més que sigui un tradicional tema i realment doncs, sempre hi ha qüestions a preguntar i sempre hi ha qüestions a debatre. I això ho fem amb la persona que jo crec que és el referent a Catalunya i a l'Estat també, podríem dir, en aquest tema, Carmen Alonso Higuera, una coneguda de fa moltíssims anys i realment crec que és la millor persona que podríem escollir per parlar del funcionament del ple. Un ple presencial i un ple virtual que ha vingut arrel de la pandèmia del Covid, però que em sembla que ha vingut per quedar-se, si menys no, amb un format híbrid i que, per tant, també té les seves particularitats. Carmen, molt bon dia, gràcies una vegada més per la teva generositat, per estar sempre disposada i sobretot per el magnífic contingut que de ben segur que podràs donar en aquesta webinar, en aquesta jornada formativa d'avui i que serà de moltíssima utilitat per tots aquells professionals de les corporacions locals que han de lidiar mes a mes amb el plenari municipal. Molt bon dia i encantada de retrobar-te. Bon dia a tothom. Yo encantadísima de participar en esto todo y que os he de confesar que estoy una mica espantada de saber la cantidad de personas que, aunque no os veo, estáis detrás de la pantalla. Muchas gracias, Marta, muchas gracias a la escuela. Para mí, yo creo que casi todo el mundo lo sabe, sigue siendo un placer, me gusta hacerlo y, por tanto, tiene mucho, mucho menos mérito el esfuerzo. El título que le hemos dado a la jornada es muy pretencioso en el sentido positivo de la palabra. Yo ya os avanzo que mi objetivo es hacer una relectura del sistema legal de funcionamiento del Pleno, hacer una relectura acompañada por un montón de gente, pero acompañada, que era lo que pretendía. Por tanto, confío en no decepcionar las expectativas, porque a pesar de que tenemos una legislación básica muy tocada y ya antigua, y una legislación autonómica a la que le vendría también una nueva ley de gobiernos locales, lo cierto es que es un ámbito que está cambiando prácticamente cada día y a veces para darnos alguna sorpresa con determinados pronunciamientos jurisprudenciales. Tenéis el documento de la jornada, bueno, mejor dicho, disculpad, pero no lo tenéis y me piden de la organización que os informe que estará colgado junto con el vídeo a partir de la semana que viene. En parte lo he provocado yo, que lo he dado muy a última hora. Es un documento que ya os avanzo, está en castellano porque es parte adaptada y actualizada de una publicación y, por tanto, evidentemente, pues conserva la misma lengua y está adaptada un poco tanto al esquema, al programa de la jornada, como a las nuevas situaciones que se han derivado pues, de algún pronunciamiento de la jurisprudencia de cierto calado o de cierta importancia. Se me va a escapar muchas veces
Ahora cuando hablemos del marco legal, se me va a escapar muchas veces y yo sí le tengo algo de miedo a hablar de estos temas, es que llevo muchos años en el mismo ayuntamiento y por tanto trabajando con un ROM y a veces no sé dónde acaba el ROM y dónde estaba la legislación. Por tanto, bueno, ya me sacaréis de estos lapsus vosotros mismos. Y lo único, finalmente, antes de empezar, que yo os quería proponer era, somos muchos y por tanto yo creo que lo mejor es que yo haga la intervención, si os parece, acabaré con tiempo, con suficiente tiempo, vaya, y si no, pues acabo antes, acabaré con suficiente tiempo como para que podamos tener una buena conversación, ¿eh? Y una buena conversación que yo os pediría que en lugar de hacer la mano alzada o que a veces hay problemas también con la voz, y como todos vemos el chat, yo os pediría que a partir de la finalización abriríamos el chat y bueno, y empezaríamos nuestras conversaciones, todo el tiempo de coloquio que tengáis por conveniente. Yo he querido, como os decía antes, dar un paseo acompañado y un poco tocar. Yo sé que ahora la estrella es el pleno no presencial, sé que es la estrella, pero no he querido empezar por ahí precisamente porque pretendía esto, hacer este paseo acompañado a ver qué se nos ocurre un poco de las cuestiones más importantes del pleno. Y en este paseo acompañado yo creo que es necesario, a pesar de los muchos años que está en vigor la legislación básica estatal, yo creo que es necesario detenernos un minuto en el sistema de fuentes. Solamente un par de ideas, porque evidentemente es un tema manido, salvo en un aspecto, y este es en el aspecto en el que yo quiero entrar. Estamos en un estado compuesto, hay concurrencia, como sabéis, de competencias, y por tanto en materia de organización concurren, me gusta decirlo, tres niveles de competencias, aunque la nuestra sea mucho, mucho más humilde. La competencia estatal respecto de los aspectos básicos, que no debe ser invasiva, no debe ser invasiva tanto con el ámbito local como con el ámbito autonómico. La competencia autonómica, que en Cataluña es plena en materia de régimen local y está conformada de manera fundamental por el texto refundido de la Ley Municipal de Cataluña, y la normativa municipal, es decir, el máximo exponente de nuestra autonomía, que es el reglamento orgánico, y respecto del que yo considero que hay que ser auténticamente activista, auténticamente activista. Es decir, ensayarlo y no caer en la a veces percepción de somos un ayuntamiento muy pequeño, realmente no necesitamos reglamento orgánico, porque no hay modelo de reglamento orgánico. Pueden haber reglamentos orgánicos codificadores que tengan un montón de artículos, pero sigue siendo un reglamento orgánico aquel que en un municipio más pequeño simplemente regula los aspectos necesarios para establecer las singularidades de ese municipio. Y a mí me gusta, y sé que es muy arriesgado, y a mí me gusta colocar al reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales en el lugar que, en mi opinión, debería de tener, que es el de norma íntegramente supletoria. Pero lo cierto, ahora hablaremos luego de ello, al perdonar, no he compartido pantalla, disculpad, vale. Vale, ahora me doy cuenta. Pero lo cierto, claro, no estáis viendo el cuadro, disculpadme. Bueno, lo que os decía, a mí me gusta colocarlo como normativa supletoria, por dos motivos. Primero, porque como era de la legislación más primera, pues todavía no dio cumplimiento, como sabéis, aquella jurisprudencia del Tribunal Constitucional que exigía que las normas básicas fueran determinadas de forma expresa en la propia norma. Y aquí lo que tenemos, pues precisamente es un juego de funambulismo, como sabéis todos, y es que tenemos que inferir el carácter básico de sus preceptos de la propia redacción y contenido del reglamento, lo cual, insisto, es un ejercicio de funambulismo. Y yo creo que, a pesar de que no podemos mantener el carácter de norma supletoria íntegramente, yo creo que sí
que es norma supletoria, salvo en aquellos aspectos en que resulte en complemento necesario de la legislación, básica estatal. Y en este sentido, pues no lo podemos obviar. Y no sale en el cuadro, no sale en la diapositiva, pero aquí faltaría un complemento del cuadro en sentido negativo. Y es la no aplicabilidad al Pleno, de las normas reguladoras de los órganos colegiados establecidas en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, por una previsión expresa de su disposición adicional 21 en base al principio de especialidad. Bueno, no aplicable al Pleno, ni a la Junta de Gobierno, ni a los órganos de gobierno estatales, autonómicos y locales. O sea, que no es una singularidad, evidentemente, como todos conocemos, del Pleno. Es una singularidad de los órganos esenciales de gobierno de cada nivel de administración. Lo que está claro es que la materia que tenemos que trabajar esta mañana, es decir, el régimen de funcionamiento del Pleno, es uno de los aspectos en los que se manifiesta esencialmente la potestad de autoorganización municipal, que, como decía antes, para mí es el máximo exponente de la autonomía local, la capacidad de decidir cómo y con qué organización, dentro del marco, evidentemente, de las leyes, vas a desarrollar los cometidos que la legislación te ha atribuido, Y, por tanto, yo creo que podemos convenir sin grandes problemas, los problemas empiezan después, a que hay una habilitación clara para que los reglamentos orgánicos puedan regular la propia organización complementaria, pero también el funcionamiento de sus órganos. Lógicamente con límites que se derivan, aunque juegue con una cierta o con un poquito de mayor debilidad el principio de jerarquía, pero lógicamente con los límites que se derivan del principio de jerarquía normativa. Por tanto, en mi opinión, y en mi opinión fundamentada en la jurisprudencia, evidentemente, los límites del reglamento orgánico en general y en relación con el funcionamiento en particular, están configurados primero por el principio de competencia, es decir, allá donde no tenemos competencia no podemos regular, allá donde no tenemos competencia tampoco podemos establecer nuestra propia organización. No viene en la diapositiva, pero también por el principio de reserva de ley, porque hay determinadas materias que están reservadas a la ley, por tanto, dado el rango reglamentario, pues difícilmente podemos atribuirle ninguna posibilidad en esos campos al reglamento orgánico. Y, sobre todo, por el principio de jerarquía normativa. ¿Por qué? Porque el reglamento orgánico, al regular el funcionamiento, también está subordinado a las normas del rango superior, a la legislación básica y a la legislación autonómica. Ciertamente, el problema que tenemos es que respecto de esta subordinación sí que tenemos alguna pauta de la jurisprudencia que ha dicho que el legislador no puede ser tan exhaustivo en la regulación que deje vacía de competencia esta autoorganización. De manera que también ha dicho que el ROC es en muchos supuestos norma meramente supletoria del reglamento orgánico. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que ni el derecho positivo ni la jurisprudencia, de una manera clara, tajante y rotunda, nos ha dicho cuál es el ámbito que tiene que reservar tanto el legislador estatal como el autonómico al ROC, es decir, dónde tiene que poner el freno en su capacidad legislativa, y tampoco nos han dicho, y nos lo dirán en todo caso a golpe de sentencia y a golpe pues de riesgo, tampoco nos han dicho cuáles son aquellos espacios en los que el ROC se manifiesta claramente supletorio del reglamento orgánico. A mí me gusta colocarlo en el ámbito de la supletoriedad, es decir, y además sin olvidarlo, porque en ocasiones esa supletoriedad ante las lagunas de la ley o del reglamento orgánico, bueno, nos han servido de elemento interpretativo. Pero
yo mantenía y me situaba en que, evidentemente, el ROF, cuando reescribe la ley, es decir, casi la repite, como sabéis, en muchos ámbitos, tiene carácter, si está trabajando en un aspecto básico, puede tener naturaleza básica. Pero bueno, no hace mucho, esto también nos lo han puesto en cuestión, luego saldrá, pero bueno, pues los tribunales han declarado nulo la decisión de un ayuntamiento de no cumplir un reglamento del reglamento de organización, de dar cuenta de las resoluciones de la presidencia, más que en relación con las que mantenía la presidencia o los concejales delegados, no en relación con la junta de, con las competencias que había delegado la Junta de Gobierno. Y aquí, pues estamos, y aquí lo que dice la sentencia del Tribunal Supremo, insisto que luego saldrá, es que no nos podemos apartar del modelo organizativo establecido, establecido con carácter general y uniforme para todo el ámbito local. Por tanto, tantos años después, pues seguimos un poco en la cuerda floja de no saber exactamente hasta dónde llega, este, carácter supletorio del ROF y dónde, dónde gana la carrera el ROM respecto de esta normativa reglamentaria estatal. Y en este sentido yo os decía, yo creo que hay que ser activista en los reglamentos, tanto para aprobarlos y hacer el esfuerzo de mantenerlos actualizados, no siempre, es posible y cuesta mucho, pero sobre todo para innovar con, innovar con cierta seguridad, pero para innovar, porque muchas veces algunas reformas legislativas de la legislación de régimen local han recogido experiencias municipales, como, pues, por ejemplo, como ocurrió con la figura del síndic municipal de Gruelles. Por tanto, bueno, es un poco de salto al vacío cuando innovas, porque realmente con seguridad no sabes si vas a recibir el respaldo de los tribunales en caso de que te impugnen esa medida. Pero sigo pensando que el camino se hace al andar y hay que innovar. Ahora, esto no admite todo, no admite lo que plantea dudas serias, porque también tenemos evidentemente que contenernos dentro de los límites de la seguridad jurídica. Ya nos gustaría más, pero lógicamente este no es el caso. Bien, dicho esto, a manera de introducción necesaria, creo que disponéis del programa. Vamos a analizar seguidamente, insisto que es un paseo para luego poder hablar entre todos, vamos a analizar seguidamente cuáles son los aspectos nucleares del régimen de sesiones del Pleno, es decir, los aspectos fundamentales de este régimen de sesiones. En primer lugar, de lo primero que tenemos que partir o lo primero que tenemos que recordar, porque lo sabemos, es que el régimen de funcionamiento del Pleno establecido en las normas constituye una doble garantía. Constituye una garantía de validez de los actos que se generen en esa sesión plenaria, porque, como sabéis, todas las leyes de procedimiento administrativo presentes, pero también las pasadas y las muy pasadas también, pues configuraban un supuesto de nulidad cuando se prescindía del procedimiento de adopción de las decisiones por parte de los órganos colegiados. Por tanto, es una garantía de validez de los actos que se vayan a dictar o se vayan a generar en ese pleno. Pero también, y lo que es más importante, es una garantía de la efectividad del derecho de participación política, porque las normas de funcionamiento van a definir los contornos en los que se mueven todos los intervinientes en una sesión plenaria municipal. Y aquí hay dos mundos interesados. Uno es el gobierno, municipal, y otro es la oposición, que no, también tiene responsabilidades y, por tanto, tiene garantías y derechos inherentes a este derecho de participación política. Bien, centrándonos más ya en el régimen de sesiones del Pleno, como sabéis, el texto refundido del régimen local desde el principio habilitó al Pleno para establecer su propio régimen de sesiones en cada mandato. Digamos que la capacidad de autoorganización
pende de dos instrumentos, en mi opinión. Aquellas medidas de organización que tienen vocación de una cierta estabilidad y que se acometen normalmente a través del reglamento orgánico, de aquellas medidas de organización que dan lugar a lo que al inicio del mandato configura lo que denominamos el funcionamiento, el cartapacio municipal. Bueno, pues esta es una de las medidas precisamente de cartapacio, de determinación de ese régimen de sesiones, el genérico en el reglamento orgánico y el específico a principio de cada mandato, determinando el régimen de las sesiones ordinarias que tienen que tener una periodicidad mínima. Y claro, esto tiene una gran importancia porque no es baladí que sea también sin perjuicio de la posibilidad de modificarlo a principio del mandato, sino que el régimen de sesiones que han de guardar una cierta periodicidad, en mi opinión, se tienen que ajustar a la realidad surgida de las elecciones en ese municipio. Y, por tanto, se ha de establecer un régimen de sesiones objetivo y, sobre todo, que no esté fundamentado, esté basado en un agazapado fraude de ley. Ya veremos a qué me estoy refiriendo con esto. El Pleno, por tanto, puede establecer su propio régimen de sesiones, igual que el de la Junta de Gobierno, como sabéis, al principio del mandato, mediante un acuerdo que tiene que tener en cuenta los siguientes factores. Estamos hablando de sesiones mínimas periódicas, luego ya las clasificaremos, que, como sabéis, es en las que se residencia con mayor rotundidad el derecho de participación política. Y, por tanto, este acuerdo de mínimos tiene que hacer efectivo ese derecho de participación política. Y solamente se hace efectivo si no se sustrae de los derechos de los concejales la celebración de un mínimo de las mínimas legales, pero esto no siempre ha sido así. Ha habido un momento en la historia del derecho de régimen, de régimen local en el que no había un mínimo de sesiones periódicas, de las sesiones que luego veremos que y sabemos que son las ordinarias, y bueno, pues había picarescas. Por ejemplo, hay alguna sentencia que ponía de manifiesto un ayuntamiento que tenía que hacer 4 sesiones ordinarias al año y hacía pues 24, lo estoy inventando, pero hacía muchas, pero todas ellas extraordinarias. Y cuando ante los tribunales defendía ese ayuntamiento que no se había podido vulnerar el derecho de participación política de los miembros de la corporación desde el momento en que se habían celebrado muchas más sesiones de las que tenían que celebrarse, pues los tribunales fueron tajantes, sí, se han celebrado, pero para hablar única y exclusivamente de lo que la alcaldía consideraba conveniente al configurar el orden del día y, sobre todo, hurtando el derecho de control que tiene que haber en las sesiones periódicas. Por tanto, no es un problema de número, es un problema de esencia, de convocar necesariamente el mínimo que la ley te establece cuando son de una periodicidad determinada. ¿Se puede modificar a lo largo del mandato por el mismo procedimiento? Se puede modificar a lo largo del mandato por el mismo procedimiento. Y quizá los problemas un poco que puedan resultar más interesantes al margen de lo que vosotros me saquéis luego en el debate, para mí son varios. En primer lugar, la posibilidad de establecer la celebración de los plenos en día festivo. La verdad es que no hay previsión legal expresa en contrario. La verdad es que no la hay. Y, de hecho, se puede celebrar. No sé si me parece lo más indicado en las sesiones de carácter ordinario, pero se pueden celebrar perfectamente sesiones en día festivo, si es necesario, cuando estemos hablando de necesidades muchas veces, además, apremiantes. Solamente para mí, ¿dónde está el límite? El límite es donde es imposible por imperativo legal. Y un ejemplo lo tenemos, pues, por ejemplo, en la moción de censura, porque la convocatoria automática del Pleno genera siempre un día hábil, porque habla de días hábiles. Pero en principio yo no me atrevería a estampar mi firma en un informe
proscribiendo toda posibilidad de celebrar plenos en día festivo. Un segundo elemento que a mí me parece muy importante es la determinación de la hora de la sesión. ¿Por qué? Porque aunque en principio la potestad de autoorganización permite, no hay un marco, no hay un marco concreto específico, lo cierto es que si jugamos con la determinación de la hora y el principio de unidad de acto, ya iremos en su momento a hablar de ello, pues bueno, nos podemos encontrar con que determinadas horas para convocar sesiones puede constituir un fraude de ley. Si son sesiones, como luego veremos, ordinarias y se establece, pues yo qué sé, la convocatoria de las sesiones a las 11:30 de la noche, y luego el reglamento orgánico prevé que el alcalde pueda levantar, si así lo considera conveniente, la sesión a las 24 horas, pues es un fraude de ley. Es un fraude de ley tanto también cuando se establece una hora de los plenos ordinarios a sabiendas de que hay concejales que por razones determinadas nunca podrán existir. O sea que es un problema de solución casuística y, por tanto, de análisis casuístico en función del caso concreto para cuando sean cuestionados ante los tribunales. Ahora bien, la tendencia también, o al menos la que yo he vivido desde que llevo en esta profesión, es que los plenos cada vez se han ido realizando en horarios más tempranos. Es decir, yo me acuerdo que empecé con plenos a las 9 de la noche, por razones laborales de los concejales, pasaron a las 8 y ahora estamos en las 5. Y bueno, no se da el salto a las sesiones plenarias de mañana, que hay algunos ayuntamientos que las tienen, pues precisamente por razones laborales de los miembros de la corporación. Este régimen de sesiones lo establecemos, como sabéis, con determinados parámetros mínimos, y es que en función de la población de pleno derecho del municipio, la obligación de celebrar sesiones ordinarias de periodicidad preestablecida es diferente según que tengamos hasta 5.000 habitantes, hasta 20.000 habitantes o más de 20.000 habitantes. Como veis, seguimos arrastrando la clasificación de municipios de la época preconstitucional, y es una escala que yo considero que en muchos aspectos ya no es acreditativa de la realidad. Tiene muy poco en común un ayuntamiento de 21.000 habitantes con uno de 2 millones, pero este es un poco la dinámica todavía de los legisladores en torno a esta cuestión. Evidentemente, bueno, pleno trimestral en municipios hasta 5.000 habitantes, pleno cada dos meses en municipios de entre 5 y 20.000 y pleno mensual municipios de más de 20.000. Y esto plantea un par de problemas. La primera, evidentemente, el legislador se está refiriendo al número de habitantes, número legal de habitantes del momento en que se configura. Quiero decir que aquellos ayuntamientos que siempre hay ayuntamientos que están en el borderline y en determinada época del mandato tienen 5.002 habitantes, en determinada época del mandato tienen 4.800, pues lógicamente la obligación de celebrar el pleno no va fluctuando en función de la fluctuación del padrón municipal de habitantes. Y el segundo problema, yo creo que se puede soslayar, y yo solamente os puedo contar nuestras experiencias, es que, claro, la realización de plenos ordinarios mensuales aboca a la realización de plenos en el mes de agosto. Aboca de la dicción literal de la ley. Bueno, a mí me consta que, bueno, al contrario, más que me consta, conozco pocos ayuntamientos que hagan pleno en el mes de agosto, y estas previsiones se suelen solventar mediante previsiones en el reglamento orgánico más o menos cautelosas. Por ejemplo, una previsión cautelosa es habilitar al alcalde a no convocar el pleno ordinario del mes de agosto, siempre y cuando pueda justificar que no se producen asuntos, bueno, que no existen asuntos que requieran urgentemente su aprobación. A veces en los propios acuerdos de establecimiento del régimen de sesiones se le habilita, como a veces
también se habilita, este es el modelo nuestro, el propio pleno habilita al alcalde para modificar el día de la sesión en caso de que coincida con días o periodos festivos o vacacionales dentro de la misma semana. Y a mí me parece que, bueno, no conozco sentencias ni conozco que esté explorado este tema a nivel judicial, pero a mí me parece plenamente respetuoso y normalmente son regímenes de sesiones que se votan consensuadamente y normalmente por unanimidad a principio del mandato. Por tanto, son problemas no previstos por el legislador, porque el problema que teníamos, bueno, que tenemos algunos ayuntamientos, es que en el mes de agosto, si se convoca pleno, pues seguramente no tendríamos quórum, pero se puede solventar, en mi opinión, con cierta tranquilidad por esa vía. Y ahora sí, que ya dicho esto, establecido que el marco viene determinado con carácter general por el ROM y con carácter más particular para cada mandato, por las medidas de cartapacio de inicio del mandato, ahora sí que demos un paseo por las características de cada tipo de sesión. Sabéis que la norma distingue entre sesiones ordinarias, que es de las que hemos estado hablando, es aquellas que tienen que tener una periodicidad preestablecida y que, como veremos, tienen serias diferencias con el resto de sesiones. En mi opinión, en las sesiones ordinarias es donde corresponde incorporar el punto de aprobación del acta de la última sesión. ¿Por qué? Porque no se puede configurar el acta como un asunto de urgencia que tenga que ser necesariamente tratado en una sesión extraordinaria, ni mucho menos en una sesión extraordinaria y urgente. Por tanto, la aprobación del borrador del acta es una actividad ordinaria totalmente, y sobre todo teniendo en cuenta que, a diferencia del ámbito mercantil, en el ámbito local podemos certificar directamente, sin esperar a la aprobación del acta, a reservas de cómo esta se produzca. Por tanto, a mí me parece que uno de los puntos típicos de una sesión extraordinaria es la aprobación del acta. La siguiente característica que tiene una sesión ordinaria es que necesariamente tiene que tener una parte de control, como sabéis, esto tampoco ha sido siempre así, integrada por mociones, ruegos y preguntas. El problema, como veremos luego, es que el legislador creó esta parte, pero no definió el concepto moción, y todavía venimos arrastrando muchísimas problemáticas con estas mociones ante la indefinición legal, porque la definición que de moción contiene el reglamento de organización y funcionamiento, prescindiendo de si es supletorio o no en este concreto aspecto, para mí, a partir de la reforma de la norma, es claramente obsoleta, y sobre todo a partir de la evolución que se ha ido produciendo en los ayuntamientos a partir del momento en que se creó esta parte de control. En los plenos ordinarios, también una cuarta característica esencial que los distingue es que se pueden incorporar, o se pueden tratar, mejor dicho, asuntos que no están incluidos en el orden del día de la sesión. Es decir, asuntos que se hayan podido generar de urgencia, lo que requiere, pues, una doble característica. Recordar que las cosas no son urgentes porque se declaren urgentes, sino que se declaran urgentes porque realmente corren prisa, y corren prisa, y no son producto de la una previa inactividad. Y sobre todo, esta declaración de urgente necesita una, precisamente por ello, necesita una motivación específica. Con esa motivación, requisito indispensable, como sabéis, que en las sesiones ordinarias, para tratar asuntos por urgencia, previamente el pleno se tiene que manifestar sobre esta urgencia, y se pueden tratar siempre y cuando, mediante, en mi opinión, o una votación global por todos los puntos que se presenten, o una votación individual, bueno, la global es si todo el mundo está de acuerdo, por supuesto, una votación individual de cada punto, si se obtiene la mayoría absoluta de votos, estaría permitido tratar en esa sesión estos puntos. Esos puntos de urgencia estamos acostumbrados
a que mayoritariamente, o yo estoy acostumbrada, que mayoritariamente vienen de la mano del equipo de gobierno, vienen de la mano de la dinámica normal de los departamentos municipales y de los concejales delegados. Pero no solamente corresponde al alcalde proponer al pleno la incorporación de asuntos de urgencia en una sesión de carácter ordinario, sino que también corresponde a una cuarta parte de los concejales o a los portavoces solicitar esta medida. Y evidentemente la característica más importante de esta medida es que en estos supuestos no se requiere dictamen previo de la comisión informativa. ¿Por qué? Precisamente porque son de urgencia justificada y motivada, más que justificada, acreditada, diría yo. Y, por último, como características esenciales, seguro que me dejo muchas cosas que van a salir en el debate, para mí la última característica de estas sesiones, respecto de alguna de las otras, no respecto de todas, es que la convocatoria se tiene que hacer con 2 días de antelación. Y además, esta previsión está siendo juzgada de manera muy radical y muy tajante por los tribunales. ¿Por qué? Porque pues se considera que, como sabéis, se vulnera el derecho de participación política cuando no se facilita a los concejales y concejalas el tiempo suficiente para poder analizar la documentación de la sesión. Por tanto, digamos que es un plazo de carácter esencial. Y aunque yo lo digo en términos resumidos, 2 días de antelación, realmente se trata de que necesariamente existan 2 días hábiles entre la convocatoria y la celebración de la sesión. Por tanto, ni se cuenta el día de celebración, ni se cuenta el día de la convocatoria. Y cuando hablamos, bueno, ahora ya muchas cosas a mí se me escaparán, pero evidentemente muchas veces, pues sin querer, hablas en modo analógico. Ahora hablando en modo digital es un poco más sencillo, pero tampoco es excesivamente sencillo. Tenemos los mismos problemas, pero de una manera más sofisticada. ¿Por qué? Porque, claro, la convocatoria se entiende que se realiza cuando el último de los concejales y concejalas ha recibido la convocatoria. Y aquí pues tenemos un pequeño problema, como sabéis, porque la solución que, claro, ahora las convocatorias y las notificaciones son notificaciones telemáticas y, bueno, pues tenemos un pequeño problema con el tema de las notificaciones que se depositan en la dirección electrónica y no se abren por los concejales. Claro, la solución que nos da la ley es que en 10 días se entiende que la rechazan, pero claro, ese juego de 10 días es inoperante en unos plazos como los que estamos comentando, los que el pleno se tiene que celebrar dentro de los 2 días siguientes. Por tanto, Normalmente, yo sí que he tenido este problema. No lo he tenido como confrontación, lo he tenido precisamente producto del buen ambiente. Y bueno, pues concejales que no querían que le mandaras la convocatoria, cuando era en papel no querían que se le mandara a su casa ni a su despacho porque se perdía. Y cuando es por medios electrónicos, pues concejales que no te preocupes, Carmen, que bueno, pues evidentemente. Yo en estas circunstancias, cuando funcionábamos en modo analógico, pues los concejales, tenía concejales que recogían la convocatoria según entraban al pleno. Bueno, pues ningún problema, automáticamente me firmaban un documento que se daban por notificados en forma y tiempo oportuno. Y luego no olvidemos que la asistencia a la sesión convalida cualquier tipo de actuación, porque es evidente que le ha llegado la notificación y ha podido ejercer el derecho, salvo que cuestione problemas de tiempo suficiente. Frente a las sesiones de carácter ordinario, que digamos es el instrumento general
de gestión de las competencias plenarias, con esa periodicidad que hayamos establecido dentro de los mínimos legales que la ley nos exige, las de carácter extraordinario responden a la satisfacción de otra necesidad, es decir, la posibilidad es consustancial a todo tipo de personas jurídicas, ya sean públicas, ya sean privadas, la posibilidad de celebrar sesiones aún no estando previstas cuando se necesite un pronunciamiento del Pleno por razón de necesidad. Por tanto, digamos que la nota, la doble nota esencial de estas sesiones es que han de ser necesarias y así lo hemos de justificar motivándolo en la convocatoria. En segundo lugar, en las sesiones de carácter extraordinario, la segunda característica frente a las anteriores es que no hay parte de control. Y como no hay parte de control, precisamente por eso aquel alcalde que convocaba tantos plenos extraordinarios, los tribunales le dijeron, está vulnerando parte de la esencia del derecho de participación política, porque está hurtando toda posibilidad al realizar solamente plenos de esta naturaleza de que los miembros de la corporación, normalmente de la oposición, realmente intervengan y controlen al gobierno, que es su misión fundamental. No se pueden introducir asuntos de urgencia, pero sé decir que legislaciones como Aragón, La Rioja, Baleares y Navarra lo permiten. Claro, hay muchas cosas. Ya veremos que hay alguna legislación que también permite la delegación de voto. Bueno, no están, es un amparo legal, evidentemente, una ley. Y por tanto, es de cara al reglamento orgánico, es un amparo legal. No está testado su compatibilidad porque no ha sido discutido en los tribunales. Por tanto, en principio, desde luego en Cataluña, las sesiones extraordinarias no admiten parte de control y no admiten la posibilidad de introducir asuntos de urgencia. ¿Qué pasa si se produce un asunto de urgencia? Porque puede ser, estamos celebrando una sesión extraordinaria, acontece una situación que lo justifique sobradamente y en ese pleno extraordinario pues no lo podemos celebrar. Bueno, pues lo que tendríamos que hacer es convocar un pleno extraordinario y urgente con la mayor celeridad posible, hasta el punto que, en mi opinión, de estar todos los concejales y concejalas presentes, yo no veo ningún obstáculo para que la alcaldía haga una convocatoria verbal que se notifica en el acto y de eso se da fe a través de una diligencia de secretaría y acto seguido pues se inicia una sesión extraordinaria y urgente en la que los concejales, como veremos luego, lo primero que tienen que ratificar es la urgencia. Por tanto, hay seguridad jurídica, en mi opinión, suficiente. Bueno, estas sesiones de carácter extraordinario, normales, digamos, sin urgencia, se tienen que convocar con la misma periodicidad, como sabéis, que el resto de las sesiones de ordinarias. Y el tercer tipo de sesiones tampoco existen desde la versión original de la legislación básica, nacen posteriormente como consecuencia de modificaciones legislativas y las características más esenciales de las sesiones de carácter extraordinario y urgente es que evidentemente todavía tienen que justificarse más su necesidad y su urgencia, es decir, han de estar fundamentadas en la urgencia, es decir, en la imposibilidad o en el riesgo de demorar la decisión. Y se tiene que plantear mediante una convocatoria seriamente motivada. Con todo y con esto, como decía antes, el legislador establece un punto de garantía, una regla de garantía, y es que establece que necesariamente como punto primero del orden del día se ha de ratificar la urgencia de la sesión. No establece el legislador mayorías cualificadas, por tanto entendemos que es por mayoría simple. Si esta mayoría se alcanza
El pleno puede continuar, evidentemente, si esa mayoría no se alcanza, se levanta la sesión porque el pleno ha considerado que no se daban las causas que se alegaban para celebrarla, la justificación suficiente como para que no pudiera tratarse en una sesión de carácter ordinario o en una sesión de carácter extraordinario, porque el problema fundamental que tiene la sesión urgente es que decae el tiempo mínimo de convocatoria de que hablábamos antes, de 2 días hábiles entre la convocatoria y la sesión. Y, por tanto, ¿qué tiempo tenemos de convocatoria? Pues el tiempo mínimo indispensable para notificarla. Claro, evidentemente cambian mucho las cosas, porque el tiempo de que disponen los miembros de la corporación para analizar el asunto y para analizar la documentación, pues no es que se reduzca, es que prácticamente en una sesión de esta naturaleza casi casi desaparece. Por tanto, ojo en las sesiones de urgencia, porque yo creo que serían miradas en caso de impugnación con lupa por los tribunales, precisamente por el que decaen muchas garantías de los concejales normalmente de la oposición. Como en la extraordinaria normal no hay parte de control y es imposible introducir asuntos de urgencia. En cuanto al término de convocatoria, ya os acabo de comentar que es el mínimo indispensable para notificar la convocatoria, pero hay alguna sentencia, la tenéis anotada en la documentación que estará a vuestra disposición, que ha considerado posible celebrar un pleno sin convocatoria si estaban presentes todos los miembros y lo decidían por unanimidad. Es decir, una especie de lo que en el ámbito mercantil sería una junta universal. Estando todo el capital presente, deciden celebrar una junta. Pues es un poco lo mismo y, bueno, se ha dado la puerta abierta a esta posibilidad, ciertamente. ¿Por qué? Porque estaban garantizados todos los derechos y hay unanimidad en la decisión. Están todos presentes y nadie se opone, pues, qué más derechos tenemos que garantizar. En este tipo de sesiones, lógicamente, los asuntos no van dictaminados por la comisión informativa, precisamente por razón de su urgencia. Precisamente por razón de su urgencia. Y, bueno, luego, como no es una cosa aplicable en Cataluña, pero como curiosidad, pues la legislación de Baleares establece que necesariamente tiene que ser a través de un pleno extraordinario y urgente el debate y votación de la cuestión de confianza que pueda plantear un alcalde o alcaldesa. Bueno, es una singularidad, supongo que parte de la base de que la cuestión de confianza tiene bloqueado un asunto de fundamental importancia, como sabéis, para ese ayuntamiento y, por tanto, bueno, no se puede, entiende, digo yo, esta legislación que no se puede demorar nada está la necesidad de desbloquear, si es posible, o de generar un cambio de gobierno, esta cuestión de confianza. ¿Quién tiene la iniciativa para convocar la sesión? La iniciativa se comparte entre la alcaldía, que puede convocarla por iniciativa propia, y que cuando se trate de plenos ordinarios eso deja de convertirse en una potestad para convertirse en una auténtica obligación, o a petición de colegiada de los concejales y concejalas. Es una petición colegiada que requiere la concurrencia de las firmas de los concejales y concejalas que constituyan como mínimo una cuarta parte de los miembros de la corporación. Se tiene que plantear por escrito, firmado, ahora con firma digital. Y ahora, por tanto, si os comento una sentencia para que veáis un poco las tendencias evasivas que tenían algunos ayuntamientos, pues ya ha perdido vigencia. Y es, por ejemplo, un alcalde, o alcalde o alcaldesa, no me acuerdo cuál era el caso de la sentencia, que negaba la convocatoria del pleno porque no estaba firmada por todos los miembros que la proponían cada una de las hojas del escrito. Bueno, evidentemente esto ahora, pues con la firma electrónica no tenemos ese problema, la firma es de todo un documento y se trata de un escrito que tiene que ir firmado y que tiene que estar motivado.
todo y que esta regla pierde muchísima fuerza cuando es la oposición la que plantea el Pleno, porque la jurisprudencia ha considerado que la falta de motivación es susceptible de subsanación. Por tanto, un alcalde ante una petición de un pleno por parte de una cuarta parte de los miembros de la corporación que considere que no cumple algún requisito, lo que tiene que hacer es utilizar las herramientas que le da la Ley de Procedimiento Administrativo y otorgar a los proponentes un plazo de 10 días para subsanar la solicitud. En modo alguno no convocarlo. Aquí se plantea algún problema. Bueno, yo la verdad es que soy crítica con la regulación de, o sea, yo sí que creo que el producto de la regulación de las plenos a instancia de los concejales, de la misma manera que la regulación actual de la moción de censura, es fruto de un abusivo ejercicio del fraude de ley por parte de alcaldes y alcaldesas. Está clarísimo que no convocaban ni uno ni otro pleno, esto sí que lo tengo claro, pero a mí me da la sensación de que la regulación tendría que evitar que pasáramos al lado contrario. Es decir, claro, yo como miembro de la oposición, junto con otros concejales y concejalas, puedo proponer al ayuntamiento, puedo pedir al ayuntamiento la celebración de un pleno para asuntos concretos, que son asuntos concretos de la parte resolutiva. No estamos hablando solamente, si es para hacer un control al gobierno, no hay problema. Si es para aprobar lo que creo recordar que la ley municipal llama proposiciones de acuerdo o propuestas de acuerdo, no me acuerdo bien porque nosotros utilizamos nuestra propia terminología, pues a mí aquí me parece que es un poco delicado, porque yo creo que de la misma manera que la oposición tiene derecho a conocer los asuntos, a acceder a la información y a que los expedientes estén completados cuando llegan al Pleno y dictaminados por la Comisión Informativa, pues a mí me parece que también tendría que operar al contrario, es decir, que depende del tipo de propuesta, si requiere informes preceptivos, se tengan que recopilar estos informes preceptivos, que se aporte la documentación, que haya propuestas concretas de acuerdo, pero claro, sí que no puedo olvidar, nosotros, esta es la regulación que tenemos en el reglamento orgánico, pero claro, no puedo olvidar que sí que hay algunas manifestaciones de los tribunales que establecen, que admiten la determinación genérica de los asuntos. Por tanto, claro, yo creo que el reglamento orgánico aquí sí que tiene camino que hacer. Y insisto, no podemos llegar a la cara opuesta. El mismo derecho que tiene la oposición tiene el gobierno cuando es la oposición la que lleva la batuta a la hora de impulsar la celebración de un pleno. Limitaciones, pues ningún concejal ni concejala puede firmar más de 3 propuestas de esta naturaleza al año. Ahora bien, esta imputación de la firma es una imputación personal. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a que si una concejala que ha firmado ya 3 propuestas de pleno, que luego no se neutralizan ni se celebran al año, y esta concejala cesa voluntariamente en el cargo y la Junta Electoral pues proclama el siguiente, evidentemente el siguiente es una nueva persona, un nuevo concejal, y no ha firmado no queda vinculado por la persona a la que sustituye, no ha firmado ninguna propuesta de pleno y por tanto todavía tiene 3 ocasiones más para llevarlo adelante. La picaresca que ha generado la solución que tenemos actualmente era que los alcaldes no convocaban los plenos o que no iban a la sesión y por tanto tampoco iban los tenientes de alcalde y por tanto no había presidencia de la sesión, no se podían celebrar, es decir, ha sido variada. Y esto es lo que llevó al legislador a la solución que tenemos actualmente, y es que el alcalde tiene la obligación de convocar y celebrar el pleno dentro de los 15 días hábiles siguientes
a que tenga entrada por el registro, entiendo, la petición del pleno a instancia de los concejales. Aquí, no me acuerdo si era el texto refundido, creo que era el texto refundido o el ROF, no me acuerdo bien, distinguía dos plazos. Hablaba de 4 días para convocar y 15 días para celebrar. Y la solución actual de la ley habla de 15 días para convocar y celebrar. Con lo cual, a mí me da la sensación de que queda abierta la puerta a que hagamos la convocatoria fuera del cuarto día, siempre y cuando nos dé tiempo a hacer la celebración en regla y con la debida antelación en la convocatoria dentro de los 15 días. Y un poco más que considerar que la modificación legal ha derogado ese artículo, para mí lo que ha hecho es un poco dejarlo obsoleto o como mínimo desprotegerlo en el sentido de perder la condición de básico que se le pudiera otorgar. ¿Qué más características de estos plenos? Con mucha problemática, también creo que es un tema de verdad de reglamento orgánico, y si vamos más allá y damos un pasito de más, no pasará nada, porque hay una sentencia que algún día nos lo corrija. A golpe de sentencias se delimitan finalmente muchos regímenes jurídicos. Bueno, pues la ley prohíbe expresamente, como sabéis, incorporar que el alcalde incorpore puntos al orden del día planteado por la oposición, digamos, para entendernos, salvo que disponga de la conformidad expresa de los solicitantes. Luego, si han propuesto un pleno para debatir 3 puntos y el alcalde propone debatir 2 más y los proponentes pues están de acuerdo, no hay ningún problema. Evidentemente, esta es una medida para no desnaturalizar los plenos de la oposición. Es decir, si la oposición pide un pleno con un punto central y el alcalde pues le introdujera en el pleno 46 puntos más, pues evidentemente queda debilitado el debate del asunto, especialmente si el alcalde deja el punto de la oposición para el último en el orden del día. O sea que, evidentemente, son medidas lógicas. Tampoco puede el alcalde modificar el orden del día y en las mismas circunstancias, por ejemplo, alterar si viene ordenados 2 puntos. Y aquí es donde a mí se me plantean más asuntos más. ¿Tenéis algún ejemplo de jurisprudencia anotada para consulta tranquilamente? Pero, claro, ¿qué pasa cuando se plantea una sesión en la que los puntos no son de la competencia del Pleno? Y, por tanto, adoptar esas decisiones, adoptar estos acuerdos, puede entrañar un acuerdo nulo de pleno derecho. ¿O qué pasa cuando se excede la competencia municipal? Porque cuando son acuerdos de control, no hay límites, no tiene que ser competencia del pleno. Yo puedo presentar, pedir un pleno para hacer una política de control sobre determinado asunto que ha aprobado la Junta de Gobierno de gran envergadura para el municipio. Pero aquí no, porque aquí la función es otra, no es adoptar acuerdos ejecutivos que trasciendan a los ciudadanos. Bueno, pues hay posicionamientos tímidos. Yo creo que la evolución va en contra de que el alcalde pueda denegar el pleno por que considere que el acuerdo que se propone es ilegal por razones de fondo del acuerdo. Tiene cierta lógica, porque si nos damos la vuelta, también es posible que el alcalde convoque una sesión plenaria con puntos que alguno sea de discutible legalidad. Y, por tanto, lo único que puede hacer la oposición es votarlos en contra, pedir que los retire, pero nada más. Por tanto, hasta ahí estaría de acuerdo. ¿Dónde ha admitido tímidamente el tribunal alguna vez la posibilidad de incidencia? Pues cuando se tratara de asuntos de incompetencia manifiesta, de incompetencia manifiesta del pleno. Ahora bien, sinceramente, si os he de ser honrada,
Nunca, bueno, nosotros lo tenemos regulado en el reglamento orgánico y yo no pongo la mano en el fuego por cuál sería el posicionamiento de los tribunales. Evidentemente, cuando el alcalde deniega, estoy hablando de denegar motivadamente, no estoy hablando de no convocar el pleno. Cuando el alcalde deniega motivadamente la celebración del pleno, genera una decisión, una resolución que es susceptible de impugnación jurisdiccional, incluso por el procedimiento especial de protección de los derechos fundamentales. O sea que, evidentemente, en ese sentido no hay inseguridad por parte de ahí. El derecho de defensa, la tutela judicial permanece en Colombia. Pero yo, la verdad, que del todo claro cómo acabaría el asunto, con rotundidad, sinceramente, y viendo algunos pronunciamientos, la evolución con el paso del tiempo, sinceramente, no lo tendría claro del todo. En cualquier caso, claro, si lo que sí que no lo haría es sin una previsión del reglamento orgánico. Esto también os lo digo, que regule todo el procedimiento de cómo funciona. ¿Por qué? Porque el primer problema que se nos plantea a los secretarios y a las secretarias. ¿Por qué? Porque como la ley no lo acaba de cerrar, si realmente acaba siendo viable que se pueda denegar motivadamente la celebración de un pleno, porque quien convoca es el alcalde, lo único que cambia es la iniciativa. Si se puede denegar de forma expresa, tiene que neutralizar la convocatoria automática por el Ministerio de la Ley, de la que vamos a hablar seguidamente. Y claro, digo que los que estamos en la situación más comprometida somos nosotros, porque claro, tenemos que hacer una notificación de que hay un pleno convocado por el Ministerio de la Ley. Con lo cual, la solución del reglamento orgánico tiene que ser necesariamente que en este caso no opera. Como veis, es terreno resbaladizo absolutamente. Y eso es porque si no se convoca dentro del plazo establecido, hay una convocatoria automática a las 12 horas del décimo día hábil siguiente a que se haya presentado por el registro. Y eso que os decía, nosotros tenemos que notificar el día que hace 16 desde que se ha presentado, tenemos que notificar a todos los miembros de la corporación por razones de seguridad jurídica la celebración de esta convocatoria, que insisto, es por Ministerio de la Ley porque no se ha realizado. Y precisamente por ello, bueno, a mí me recuerda mucho, evidentemente, estos plenos me recuerdan mucho a los plenos de la moción de censura. Evidentemente nacen como reacción a alcaldes evasivos. Y bueno, pues aquí no ocurre como la moción de censura, en el sentido de que la presidencia de la sesión es colegiada por una mesa de edad. Aquí lo que ocurre es que da igual que el alcalde no asista, que era lo que hacía en muchas ocasiones, da igual que no asistan los tenientes de alcalde, si hay el quórum de constitución suficiente, preside el concejal o concejala electo de, bueno, el concejal o concejala de mayor edad. Por tanto, veis que aquí un poco el problema más importante que tenemos es hasta dónde llega la capacidad de la alcaldía de denegar plenos manifiestamente basados en competencias manifiestamente ilegales, porque es manifiesto que el municipio o el órgano carece de competencias. Un caso muy radical, pues es cuando lo que se propone aprobar al pleno mediante una propuesta de resolución es una competencia que corresponde a otro órgano, que corresponde al alcalde. Evidentemente, pues imaginaros el alcalde, yo que sé, aprobando un proyecto de obras y el pleno, a través de una propuesta de esta naturaleza, modificándolo al día siguiente. Por tanto, ciertamente parece que falta un nexo de unión se agradecería una regulación un poco más acabada, las cosas como son. Veamos la convocatoria, tanto de una como de otro. Bueno, hemos hablado antes que tiene que realizarse con 2 días hábiles de antelación, ya lo hemos comentado en qué términos, y tiene que ir acompañada del orden del día de la sesión.
Evidentemente, nada obsta para que un reglamento orgánico pueda unificar convocatoria y orden del día en un único documento. Por tanto, que pueda optar la forma de decreto. No, yo no le veo el problema. También pueden ser dos documentos, ¿eh? ¿Qué más? Normalmente, claro, antes la característica fundamental de la convocatoria era que abría la puerta al acceso a la documentación por parte de todos los miembros de la corporación y que además este derecho había sido considerado esencial por parte de los tribunales. Bueno, pues claro, ahora es lo mismo. Ahora, haciendo convocatorias telemáticas, es lo mismo. Lo que ocurre es que ya no vienen a la secretaría si no quieren a ver el expediente de la sesión, sino que el expediente de la sesión, expediente completo, el expediente de la sesión y el expediente completo de los puntos de la sesión tienen que estar a su disposición por cualquier medio electrónico. Normalmente, pues, en cada ayuntamiento hay quien tiene herramientas informáticas que ya lo prevén, el acceso directo durante el tiempo desde la convocatoria hasta el día siguiente a la celebración, y hay otros ayuntamientos pues, que utilizamos el sistema de link con la convocatoria que le da acceso por un tiempo determinado a la documentación de los asuntos de esa sesión. Insisto, a la documentación completa. A la documentación completa, incluido si es una sesión ordinaria, el borrador del acta de la sesión anterior. Porque por mucho que siga diciendo la ley que se lee el acta y en la sesión, pues evidentemente no se lee el acta, no ahora que el funcionamiento es telemático, sino hace muchos años, lo que se hace es facilitarla, como seguro que hacemos todos. Por tanto, tiene que ir acompañada de esos expedientes, de los dictámenes de la comisión informativa y si se han producido de los votos particulares y las enmiendas que se hayan podido producir por escrito. Hablaremos de ello, ahora no entramos en ello. La convocatoria tiene que ser notificada por la Secretaría, que tiene la competencia en funciones de sus funciones de fe pública. Insisto, estamos en este supuesto, desde el momento de la convocatoria hasta el momento de la celebración, estamos ante un supuesto de acceso directo a la información. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que no está sometida a autorización y quiere decir que los responsables de no vulnerar el derecho somos los titulares del departamento, servicio, etcétera, que tengan a su cargo esta documentación. Huelga decir, y a nadie se le escape, que si nosotros no hemos arbitrado las medidas para que todo esté a disposición de los concejales, toda la documentación que exige la ley, como es de acceso directo, quienes estaremos vulnerando, en mi opinión, el derecho de participación política de los miembros de la corporación, seremos los secretarios y secretarias. Y esto es un tema que es importante. El acceso directo impide ya cualquier tipo de intervención, como sabéis, del órgano político. ¿Por qué? Porque no se requiere su autorización. Por tanto, insisto, en el acceso directo, tanto en este supuesto como en cualquier otro, quien tiene la responsabilidad de dar satisfacción a ese derecho es el profesional que tiene a su cargo la custodia temporal o general de esa documentación. ¿Puede desconvocarse un pleno por parte del alcalde, de la misma manera que lo puede convocar? Me estoy refiriendo a plenos de iniciativa de la alcaldía, no a plenos de iniciativa de la cuarta parte de los concejales. ¿Puede desconvocarse? Pues la verdad es que la ley no lo regula. Solamente la legislación navarra prevé la posibilidad de desconvocar un pleno por circunstancias extraordinarias. O sea, que ya vemos un poco que la medida, la única comunidad que ha hecho esta mirada lo ha hecho para una situación realmente rayando la fuerza mayor.
Claro, pues a mí depende cómo, la desconvocatoria me parece más respetuosa, si es que hay razones poderosas para hacerlo, porque si la jurisprudencia llegara a la conclusión de que el alcalde no puede desconvocar ni por razones de fuerza mayor súper extraordinarias una sesión plenaria, pues es muy sencillo. Con no ir a la sesión y no ir los tenientes y tenientas de alcalde que le pueden sustituir en calidad de alcaldes accidentales, pues evidentemente no hay sesión. O sea que yo creo que cuando realmente se puede llegar a lo mismo, lo lógico sería poder establecer la posibilidad excepcional de desconvocarlo, pero insisto, excepcional y por circunstancias muy extraordinarias. Instrumento adecuado, mientras no nos digan lo contrario, el reglamento orgánico municipal. A partir de aquí, tenemos la sesión convocada, y ya vamos a analizar los diferentes elementos que la van a hacer posible. Me estoy refiriendo al quórum de constitución, que es el que la hace auténticamente posible, y luego analizaremos los quórums de votación que regula nuestro ordenamiento jurídico. El quórum de constitución, como sabéis, digamos que no plantea problema. Es un tercio, que nunca puede ser inferior a tres, que es el número es el número impar que se estima mínimo para la concurrencia de un órgano colegiado. Y dentro de este tercio tiene que estar la presidencia de la sesión, es decir, el alcalde o alcaldesa, y aunque no formamos parte del órgano, tiene que estar el secretario o secretaria, o de uno y otro, quienes les sustituyan legalmente. Es decir, lo que no puede sustituir es a la alcaldía alguien que no tenga la condición de teniente de alcalde, y lo que no puede sustituir a la secretaría es alguien designado sin atenerse a las reglas y procedimientos del Real Decreto 128 del 2018 que regula nuestro régimen jurídico. Por tanto, esta es un poco, no tiene potestad el alcalde de tomar cualquier decisión en esta materia. Este quórum se ha de mantener durante toda la sesión, quiere decir que si en algún momento determinado de la sesión se pierde, la sesión como mínimo se ha de suspender. No me atrevo a decir que se tenga que levantar, porque puede ser una pérdida circunstancial, pero como mínimo se ha de suspender. El problema quizá más evidente es cómo se mide este quórum, es decir, si hemos convocado un pleno a las 5 de la tarde, a las 5 y 5 nos vamos porque no hay quórum, ¿cómo se mide este quórum? Y, bueno, evidentemente hay normas de cortesía, pero lo mejor es no depender de normas de cortesía, sino que lo mejor es depender de normas seguras. Y, por tanto, a mí me parece que los reglamentos orgánicos son un instrumento específico y muy idóneo para regular esta cuestión. Por ejemplo, estableciendo el tiempo en el que se tiene que alcanzar esta mayoría. Y esto vincula al alcalde que, de asistir a la sesión, tiene que permanecer en la misma, en mi opinión, hasta que transcurra, no pudiendo darla por no convocada, por perdida, por falta de quórum, mientras no se produzca el tiempo mínimo exigido en la norma. Por tanto, me parece una cuestión sinceramente importante en este sentido de regular en el reglamento orgánico. Si no se consigue este quórum, pues como sabéis, tenemos que ir a lo que establezcamos en el reglamento orgánico, porque si no, pues la regla general es la del ROF, que se entiende, se celebra la sesión en segunda convocatoria 2 días más tarde a la misma hora, como es un plazo expresado en día, son 2 días hábiles. Y si, pues, llegado este día, pues tampoco se consigue obtener este quórum, pues se sustituye por una diligencia, es decir, no hay acta, hay una diligencia que forma parte del libro de actas, y los asuntos pues pasan para ser debatidos en otra sesión, la primera sesión que se celebre. Con una especialidad, y es que los tribunales han considerado que cuando el Pleno tiene por objeto la votación de una moción de censura del alcalde, si no consigue constituirse ni en primera ni en segunda convocatoria por falta de quórum, se entiende que se ha producido un rechazo tácito de la moción de censura. Claro, si los que la proponen ni siquiera
acuden, que tendrían con los requisitos que hay de mayoría absoluta en la firma de la moción de censura, si los que la proponen, que tienen el quórum mínimo de constitución, ni siquiera asisten, pues evidentemente no deja de ser más que una renuncia, aunque el legislador, aunque la jurisprudencia hable de rechazo tácito, porque no se ha obtenido evidentemente la mayoría suficiente para poderla debatir. El quórum de constitución, por tanto, es un requisito de validez de la sesión, hay que vigilar que se mantenga, como decía antes, durante toda la duración de la misma, mientras que los quórums de votación, como sabemos, es el requisito mínimo de concurrencia de voluntades necesarias para que los asuntos prosperen. Con la modificación que se produjo, no me acuerdo el año, pero en la ley de régimen local, que suprimió, había en el artículo 47 original de la ley básica, había quórum de mayoría simple, pero luego había unos quórums reforzados que no eran solamente mayoría absoluta, sino que había un quórum de dos tercios, que significara en todo caso la mayoría absoluta. Bueno, esto para hacer más gobernables los ayuntamientos, como sabéis, se reforzó la figura de la alcaldía y se suprimieron pues, muchos asuntos de mayoría absoluta, pues por ejemplo, instrumentos tan importantes para la vida local como el presupuesto no requiere mayoría absoluta, y instrumentos tan importantes como las normas locales, es decir, en reglamentos y ordenanzas, pues tan solo la requieren en el caso del reglamento orgánico. Por tanto, estamos hablando de un tema sensible. La mayoría simple, como sabéis, siempre y cuando haya el quórum de constitución mínimo, se obtiene cuando el número de votos favorables es superior a los desfavorables, no contando las abstenciones, porque, como sabéis, las abstenciones, como veremos, pues no son votos, no son, son actitudes, en mi opinión. El reforzamiento paralelo de los asuntos que requieren mayoría absoluta, como sabéis, es que tiene un reforzamiento paralelo porque en estos casos se concurre la necesidad de que esos asuntos, para ser votados, tengan que haber sido previamente informados con carácter preceptivo por el secretario y, en su caso, por el interventor. Es decir, no solamente cuando, como sabéis, lo solicita el alcalde, lo pide un tercio de los concejales y concejalas, lo exige una norma legal o se encuentra en cualquiera de los supuestos de informe preceptivo previsto en el artículo 128/2018, sino también cuando el asunto requiere mayoría absoluta. Y a mí siempre pues, me ha hecho sonreír este tema cuando para incorporar un asunto de urgencia a una sesión se requiere la mayoría absoluta, porque es una circunstancia que se produce directamente a la sesión y yo jamás, particularmente jamás, ni me han pedido ni yo he hecho un informe preceptivo, porque es un asunto que requiere quórum por razones obvias. Y aunque desaparecieran aquellas mayorías especiales, digamos, del artículo 47 de la legislación básica como consecuencia de las reformas en pro de la gobernabilidad, bueno, pues no podemos excluir que mediante una norma sectorial o general se puedan establecer otras mayorías. Y tenemos un ejemplo en el artículo 59 de la ley municipal de Cataluña, el 59.2 creo que es, que establece expresamente un quórum especial para la designación del síndic municipal de Greuges, del defensor del ciudadano a nivel municipal, ya que exige en una primera votación 3/5 partes del número legal de miembros de la corporación y en una segunda votación, de no obtenerse esto, únicamente la mayoría absoluta. Por tanto, no tenemos dos tipos de quórum solamente, mayoría simple y mayoría absoluta, sino que tenemos mayoría simple, mayoría absoluta y posibles y potenciales mayorías especiales que se puedan establecer en disposiciones con rango de ley. Por tanto, vetado absolutamente al reglamento. El reglamento orgánico no puede ni cambiar mayorías, ni el reglamento orgánico puede
incrementar supuestos de mayoría absoluta, porque choca, para empezar, con el principio de reserva legal y con el principio de jerarquía normativa. Sistemas de votación. La ley, como sabéis, arbitra aparentemente dos, ordinaria o por asentimiento, es decir, cuando una vez anunciado no generan objeción por parte de nadie. Esto se puede producir porque el alcalde dice: alguien se opone o se abstiene, nadie contesta, o porque directamente el alcalde dice: entiendo, ante la falta de intervenciones, que no hay ninguna oposición. Esto no genera ningún problema. Y es la regla general. Por tanto, como sistema, los acuerdos se adoptan mediante una votación ordinaria. La excepción es acudir a otro tipo de votaciones, por ejemplo, la nominal. Y para esto se requiere un acuerdo adoptado, creo recordar que es por mayoría simple. Por tanto, para que un asunto, salvo que venga establecido en la ley, como ocurre con la moción de censura o como ocurre con la cuestión de confianza, en las que el legislador ha querido que se utilizara la votación nominal, sorprendentemente, porque en cambio no lo ha querido para la elección del alcalde. Sí lo ha querido para la destitución o para la elección indirecta del alcalde, pero no en el procedimiento de elección ordinario del alcalde de la LOREG. Para cambiar, si queremos utilizar cualquier otro tipo de sistema de votación, se tiene que someter previamente a la consideración del órgano, y es el órgano el que, mediante su aprobación, decide si se acude a uno de estos mecanismos. La votación nominal puede ser propuesta por el alcalde, puede ser propuesta por un grupo, y efectivamente sí, el ROF habla de ella, y el ROF habla de mayoría simple. Nuestra legislación autonómica no entra en esta cuestión, por lo cual no hay dudas sobre esta consideración. Nominal implica que cada concejal y concejala manifiesta el sentido de su voto personalmente, normalmente siendo llamados a emitirlo públicamente. Y bueno, yo creo que es un tema hace muchos años superado, pero se discutió largo y tendido si seguía existiendo la votación secreta, basándose en la redacción literal del artículo 70 de la ley básica, que regula, que solamente se refiere a la votación ordinaria y nominal, y que regula el debate y votación secreto en determinados supuestos. Yo creo que el legislador, creo que lo he visto escrito ya en alguna sentencia, ahora no me acuerdo, pero yo creo que el legislador tiene claro que en este caso la lista de la legislación básica no es una lista cerrada. Por tanto, evidentemente las comunidades autónomas, evidentemente, pueden regular esta cuestión y pueden incrementarlo mediante la votación secreta. Evidentemente, creo que lo podemos acoplar también en los reglamentos orgánicos, pero es que si no hacemos nada de esto, pues evidentemente tenemos el artículo 102 o 101 del ROF, que es aplicable supletoriamente, y el ROF sí que regula la votación secreta. Lo que ocurre es que lo hace, y además yo creo que hay que hacerlo con mucha prudencia, lo hace solamente, o la permite, mejor dicho, para la elección y destitución de personas. ¿Y por qué hay que hacerlo con mucha prudencia? Porque genera dificultades a la hora de la impugnación, en el caso de la impugnación mediante la legitimación especial que el ordenamiento jurídico otorga a los concejales. ¿Por qué? Porque es un requisito procesal acreditar ante el tribunal que has votado en contra. Es decir, no se requiere no haber contribuido a formar el acto. Por tanto, no se requiere no haber votado a favor, sino que
necesariamente se ha de haber votado en contra cuando eres, evidentemente, miembro del órgano en el que se ha debatido. Luego, si te abstienes o no asistes, evidentemente decae tu legitimación. Claro, en una votación secreta, sinceramente, la legitimación es una prueba diabólica, porque ¿cómo se acredita ante el tribunal? Supongo que serían bastante magnánimos y en pro del derecho a la tutela judicial adoptarían la interpretación más favorable a sus intereses, pero bueno, no deja de ser una limitación de ese derecho de participación política, porque no solamente, claro, podríamos pensar, bueno, el concejal siempre puede, el concejal disidente siempre puede pedir, si no ha intervenido, la palabra para posicionarse y explicar su sentido del voto, salvo que sea secreto, porque si es secreto, evidentemente, no sé cómo lo va a hacer sin incumplir este carácter secreto. Y fuera de esto, pues lo que os decía, el artículo 70 lo único que prevé, eso sí, es hacer a puerta cerrada, por tanto secreto, el debate y votación de asuntos que afecten a derechos fundamentales, al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Pero aquí sí que se requiere acuerdo adoptado por mayoría absoluta. Aquí sí que se requiere un acuerdo adoptado con esta mayoría cualificada. Clases de votos. Es una obviedad, pero yo sigo oyendo a muchas personas diciendo yo voto abstención. Bueno, es una obviedad que los votos posibles son solamente en sentido positivo, en sentido negativo y el voto de calidad de la presidencia. La abstención es una inactividad, es un no ejercer el derecho de voto. Precisamente por eso es neutra y no computa. Es decir, si en un asunto dos han votado a favor, uno ha votado en contra y 18 se han abstenido, pues se ha conseguido la mayoría. Precisamente por eso, porque no computa, es neutra, no es un voto. El voto de calidad, en cambio, de la presidencia puede tener una significativa importancia pues, en aquellos ayuntamientos en los que las fuerzas estén, como aquel que dice, 50-50, que a veces están 50-50. Y el fallo más generalizado a la vista de las sentencias que solemos cometer es que a veces olvidamos que hay que hacer una segunda votación. Por tanto, tiene que haber una primera votación con resultado de empate, una segunda votación con resultado de empate y solamente si persiste este empate en esta segunda votación, es cuando entra al juego el voto de calidad de la presidencia. Y el voto de calidad de la presidencia lo que significa es que los efectos de su voto o de su decisión, mejor dicho, son los que van a decantar el acuerdo. Por tanto, si la presidencia vota a favor, prospera. Si la presidencia vota en contra, no prospera. Y si la presidencia se abstiene, pues bueno, habría que ver el juego porque a lo mejor depende del asunto y depende de en qué términos se produzca el empate, tampoco prosperaría. Por tanto, no evita el tener que emitir el voto de calidad, no puede ni mucho menos limitar la libertad de la alcaldía para tomar su decisión. Y dentro de esa toma de decisión no solamente está a votar en un sentido u otro, sino también abstenerse de votar, evidentemente. Y la abstención, como os decía, pues a pesar de que hablemos con esta falta de propiedad muchas veces, llevados pues por la costumbre, realmente es una actitud y puede ser producto de numerosas, dos o tres causas. Una, el ejercicio de un derecho. No quiero votar, me abstengo. No quiero irme, no quiero estar, no quiero ausentarme, no quiero votar. Por tanto, como el derecho es un voto, la abstención es el derecho a no votar. Puede ser también producto del cumplimiento del deber de abstención, es decir, la ley de bases y la legislación de procedimiento administrativo, como sabemos, establece una serie de causas que implican el deber de la autoridad del separarse y no intervenir no solamente en la votación, sino en la deliberación. Incluso, bueno, se establece que hay quien considera que se tienen que ausentar
de la sesión. Yo teniendo en cuenta que el pleno es público, pues creo que como máximo se le podría decir al concejal que bajara del estrado y luego subiera, pero es impedirle estar en la sesión, en una sesión de naturaleza pública, lo veo realmente complicado. Pero también puede ser producto de una regla establecida por la ley. La verdad es que no sé con qué intención, porque yo no le acabo de encontrar la bondad. Y es que si se produce una vez iniciada la deliberación de un asunto, la ausencia de un concejal o concejala de la sesión y no regresa antes de la votación, se entiende que se abstiene. Bueno, es una regla impuesta por el legislador, pero que, insisto, a mí no se me ocurre cuáles son los fundamentos de bondad que la hacen interesante, ¿eh? Evidentemente, si he finalizado un punto y antes de que comience el siguiente se ausenta un concejal o concejala, aquí ya no opera. Aquí tenemos a un concejal o concejala ausente hasta que se vuelva a incorporar a la sesión. Son dos soluciones totalmente diferentes. Más cosas importantes. Entramos en una tercera parte, si se me abre, que es analizar otros aspectos que son esenciales de la sesión, ¿eh? Y bueno, algunos iré de una manera mucho más rápida con el objeto de que realmente pueda quedar tiempo para debatir y para que vosotros me pongáis en aprietos, ¿eh? Pero me pararé en temas mucho más candentes, como es el lugar de celebración de la sesión. Respecto de la nomenclatura. Respecto de la nomenclatura, a mí me parece absolutamente una buena praxis que el reglamento orgánico acerque la ley a la dinámica municipal. Es decir, tenemos regulado y claro lo que es un dictamen. En la ley municipal es la propuesta de acuerdo que ya ha sido objeto de tratamiento por parte de la comisión informativa, ¿eh? Tenemos menos claro lo que es una propuesta de resolución. Me circunscribo a Cataluña, ¿eh? Tenemos menos claro en el sentido de que es una propuesta que puede ser instada o realizada por un mínimo de tres concejales y concejalas o por un grupo, y si no hay grupos en ese ayuntamiento, evidentemente por cualquier concejal. Y aquí sí que me paro, es una propuesta de la parte resolutiva, de la parte resolutiva, que si se presenta antes de la celebración del pleno, se tiene que incluir en el orden del día. Y aquí, pues yo vuelvo a los problemas que planteaba respecto de los plenos a instancias de la oposición, para entendernos. ¿Por qué? Porque, bueno, pues estas propuestas, si son de la parte resolutiva, pueden implicar la necesidad de determinados informes, ¿eh? Y claro, si realmente, si tenemos la obligación de incorporarlas a la sesión, si se presentan antes, pues difícilmente se pueden emitir estos informes, pero es que yo también creo que deberían ser dictaminadas por la comisión informativa, salvo que realmente se pudiera justificar su urgencia. Lo que os decía antes, un poco la cara B, los derechos de la oposición, cuando se cambian los papeles, tienen que ser idénticos a los derechos del equipo de gobierno. Y por tanto, bueno, a mí me parece que aquí hay trabajo para los reglamentos orgánicos y el único problema es la rotundidad con la que lo dice la ley municipal. Si se presentan antes, se han de incluir. Pues yo creo que no se deberían incluir asuntos de gestión, para entendernos, que no tenga ultimados los expedientes. Al menos esta es mi opinión. Los ruegos, como sabéis, pues es la petición de una actuación al equipo de gobierno. Los ruegos, por tanto, bueno, luego entraremos un poco quizá en cada uno de ellos al hablar de la sesión, pero en general pues no tienen que generar debate. Bueno, lo dejo para cuando entremos en la dinámica de la sesión. Las preguntas,
es la solicitud de información respecto de un determinado asunto que requiere contestación por parte de la persona interpelada y tenemos unas reglas mínimas de la ley municipal que nos evitan tener que acudir al reglamento de organización. Estas reglas mínimas, como sabéis, radican en lo siguiente: si se plantean oralmente en la sesión, porque es un capítulo, un punto de ruegos y preguntas, quiero decir que no están pormenorizadas, si se plantean oralmente en la sesión, se pueden contestar en la sesión siguiente, salvo que la persona que la tenga que contestar esté en disposición de hacerlo inmediatamente. Si se presentan por escrito, con 24 horas al menos de antelación, a la sesión se han de contestar en la siguiente, sin perjuicio de que, justo lo contrario, la persona que la formula decida o admita que se le conteste en la siguiente. Y si se trata de preguntas que se formulan para que sean contestadas por escrito, pues la solución legal que da la ley municipal es que se dispone de un plazo de un mes para realizar esta labor. Las mociones. A mí, aquí en la terminología, sinceramente, me gusta añadir la palabra moción política y olvidarnos, en mi opinión, insisto, para siempre, del concepto moción que establecía el ROF, que parecía consistir en propuestas de acuerdo que se pueden plantear por urgencia directamente al Pleno, sin dictamen, porque creo que con el nacimiento de la parte de control opera un cambio evidente. Y bueno, no, nos hemos acostumbrado a distinguirlas con la terminología de moción, con el apelativo de mociones políticas. Luego entraremos en ella. Y los votos particulares y enmiendas que tienen que acompañar, tanto en mi opinión, los votos particulares solamente pueden acompañar los dictámenes, porque son los que se formulan por los miembros de la comisión informativa. Las enmiendas se pueden formular por cualquier miembro del pleno y acompañan al asunto porque se votan de manera simultánea. Y hay un poco lo he recogido por singularidad. Solamente en la legislación canaria se ha inventado una tercera parte del pleno y es una parte declarativa en la que se adoptan decisiones en las que se debaten propuestas que no tienen carácter decisorio, declaraciones institucionales, etcétera. Y lo digo porque, bueno, aparte de que agradeceríamos al legislador una actualización de la ley, sobre todo en materia de mociones, a mí me parece bastante interesante distinguir los aspectos que son simplemente declarativos, posicionamientos municipales que no generan ni son susceptibles de generar efectos jurídicos en ningún supuesto. Y no me parece una mala con la solución de Canarias o cualquier otra solución. Más problemático ha pasado a ser el lugar de celebración de la sesión. ¿Por qué? Porque se tiene que celebrar, para los tribunales es un tema esencial, y se tiene que celebrar en la sede municipal establecida al efecto. Y solamente razones de fuerza mayor, y esto es un concepto cerrado, pueden habilitar al alcalde para que de forma motivada las convoque en otro lugar. Por tanto, el régimen ordinario es el régimen presencial en la sede municipal. Ese es el régimen ordinario, solamente modificable, tenéis anotadas sentencias en la documentación, por razones de fuerza mayor. Y proscritas soluciones que a mí me parecían muy interesantes, que se habían pensado dar, y es la posibilidad, y ahora os pondré de ejemplo, pues que se puede vivir, es la posibilidad de establecer en el reglamento orgánico más de una sede, a efectos de evitar que haya, incluso de manera cerrada, no abierta a la libertad del alcalde, sino de manera cerrada, la posibilidad de que determinadas sesiones plenarias, pues por su trascendencia, por su importancia, se puedan desarrollar en una segunda sede.
¿A qué me estoy refiriendo? Pues, por ejemplo, hay muchísimos ayuntamientos, el mío es el paradigma fundamental de esto, en los que las salas de sesiones del Pleno, aparte de poco prácticas, es que son muy pequeñas y cuando hay asuntos de una importancia fundamental que tiene mucha trascendencia para la ciudad, pues un cambio de alcalde emblemático, una moción de censura, bueno, cosas así, pues la verdad es que estarían todos los miembros de la corporación de acuerdo en hacerlo en otro lugar. Y por tanto, ya os lo digo, en la modificación, que la siguiente modificación que se iba a impulsar en aquel momento, pensaba introducir en el reglamento orgánico la doble sede, pero el tribunal, en más sentencia, en el año 2013, consideró que no era posible, hay una única sede. De la misma manera que, aunque sea un tema muy colateral, una sentencia del Tribunal Supremo, creo que es, no, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, creo que es, del año 2019, ha considerado que no entra dentro de la potestad de autoorganización municipal el eliminar el retrato del rey de la sala. Una cosa, pues, que nos parecía que en general, no por el rey, sino por cualquier retrato, pues no era una cosa importantísima, pues no. Rotundamente se considera que excede de la potestad de autoorganización municipal adoptar otro modelo organizativo en este sentido que el establecido con carácter uniforme para todo el ámbito local. Y por último, y respecto de la sesión presencial, el tema esencial, y perdonar la redundancia, es que es la regla general. Luego, acudir a, como ahora vamos a tratar, al tema de plena actualidad, que es a las sesiones no presenciales a distancia a través de medios telemáticos, no opera más que en supuestos excepcionales. Insisto en esto. Hay unas sentencias que tenéis anotadas en la documentación del Tribunal Constitucional del año 2019, que son sentencias referidas al ámbito autonómico, al ámbito autonómico concretamente de Cataluña, pero que los aspectos recogidos en esta sentencia, perdón, son claramente trasladables a cualquier ámbito de gobierno representativo. Por tanto, la regla general es el pleno presencial en el lugar habilitado al efecto, que solamente se puede cambiar por razones de fuerza mayor. Vamos a entrar a la posibilidad de la celebración de sesiones plenarias con carácter excepcional. Bueno, como sabéis, la pandemia, pues que tanto nos ha cambiado la vida y que normalmente por ahora pues no nos la ha cambiado para bien, ha tenido, eso sí, un cierto efecto positivo. Es el paso de gigante que hemos dado todos en la utilización de nuevas tecnologías, pero paso de gigante. Lo que no habían conseguido las leyes de procedimiento administrativo, que iban constantemente cuando llegaba el plazo y no se había conseguido implantar la administración electrónica, lo que hacían era volverlo a posponer, pues bueno, una mala situación sanitaria ha hecho posible pues lo que parecía imposible. Y esto ha afectado directamente al régimen de las sesiones de los órganos colegiados. Aquí estamos hablando del Pleno, pero estamos hablando en general de órganos colegiados. ¿Cómo? Pues mediante una doble regulación. Por una parte, una modificación en el año 2020 del artículo 46 de la Ley Básica de Régimen Local, mediante la incorporación de un nuevo párrafo que regula, ahora veremos los requisitos, la posibilidad de celebrar sesiones a distancia, pero también a nivel de Cataluña, mediante una previsión en el mismo sentido a través de un decreto legislativo.
Esta previsión no solamente se exploró por el legislador para, hemos estado confinados meses en casa, no solamente se exploró para el ámbito público, sino que se exploró también para el ámbito privado. Y permitidme que os diga, como siempre, siempre salimos perdiendo, pero para el ámbito privado con mayor seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque esta misma previsión de poder celebrar sesiones de órganos colegiados de las sociedades mercantiles y civiles y personas jurídico-privadas, que se estableció en un Real Decreto Ley del año 2020, se ha prorrogado de manera cierta y segura hasta el 31 de diciembre del 2021. Luego, las sociedades, las asociaciones, las fundaciones, las comunidades de propietarios, con seguridad jurídica, aunque no lo tengan establecido en sus estatutos, porque a diferencia del ámbito público, en la Ley de Sociedades de Capital sí que se preveía la posibilidad de que los estatutos regularan reuniones telemáticas de la Junta de Accionistas. Bueno, pues aunque no lo tuvieran establecido en sus estatutos, con plena seguridad y sin asumir ningún riesgo, hasta el día 31 de diciembre de este año, por ahora, si no se prorroga, esperemos que no, por las razones que lo justificarían, hasta ahora pueden seguir celebrando sesiones telemáticas. Fuera de esto, las únicas previsiones que teníamos era la Ley de Régimen Jurídico del sector público, que al regular los órganos colegiados con carácter general, regulaba la posibilidad de realizar sesiones a distancia, pero que, como hemos visto, por aplicación de una disposición adicional de la propia ley, no es aplicable a los órganos de gobierno, a los órganos de gobierno. Por tanto, en mi opinión, sí que es aplicable a los órganos que no sean de gobierno. Por ejemplo, consejos de participación ciudadana, los que se nos ocurran. Ahora, por lo que sea, no se me ocurren muchos más, pero hay muchos más. Claro, aquí nos encontramos con que no es aplicable. Y claro, predicar, desde luego la ley de procedimiento administrativo tiene carácter supletorio en algún extremo respecto de legislación propia, pero predicar el carácter supletorio de una norma que el propio legislador te ha dicho que no es aplicable es hacer trampas. O sea, que en mi opinión, por ahí no podemos ir. Algún autor ha llamado la atención sobre una legislación de, a ver si lo tengo por aquí, una legislación de Castilla y León que ha establecido la posibilidad respecto de órganos locales de sesiones telemáticas. Pero yo, sinceramente, creo que tiene poco mérito esta legislación porque no me acuerdo justo, sí. Es un órgano que se llama Conferencia de Titulares de Alcaldías y Presidencias de Diputación, pero este órgano no es un órgano de gobierno, es un órgano de cooperación y las decisiones que adoptan tienen carácter de recomendaciones, con lo cual estaríamos ante una cobertura ya directamente por la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. No es cierto que con esta ley nos hallemos ante una legislación autonómica que prevea el sistema de funcionamiento ordinario a distancia para órganos de gobierno locales. Sinceramente, no lo es. Bueno, dicho esto, y recordando que nosotros no tenemos con claridad ninguna prórroga, ni prórroga ni no prórroga. Ahora veremos cómo podemos desenvolvernos en esta cuestión. Veamos cómo se ha configurado la posibilidad de celebración de un pleno a distancia. Aquí. De un pleno a distancia por esta modificación legislativa complementada por una modificación, bueno, por la incorporación de una nueva regla en la legislación autonómica. Bueno, primero, la celebración a distancia, la primera regla es excepcional. Luego, tenemos que acreditar por todos los medios de que no es posible, por las razones que ahora veremos cuáles pueden y deben concurrir, que se pueda celebrar con garantías un pleno presencial. Eso que implica el calificativo de excepcional a cualquier aspecto de la ley, como sabéis.
han de concurrir circunstancias o situaciones excepcionales, han de concurrir situaciones excepcionales, a ver que voy atrasada, han de concurrir situaciones excepcionales de fuerza mayor, término cerrado, grave riesgo colectivo, no individual, colectivo, catástrofes públicas que impidan o dificulten, leo, de manera desproporcionada, cualquier dificultad no vale, el normal funcionamiento del régimen presencial, en el régimen de sesiones de órganos colegiados locales. Por tanto, de aquí podemos extraer una primera doble regla. Es una excepción y no se ha vinculado al estado de alarma. Podía haberse vinculado como medidas del estado de alarma, pero no se ha vinculado al estado de alarma. Por tanto, ante la pregunta que todos nos podamos hacer de que finalizado el pasado día 9 el estado de alarma, si podemos seguir celebrando sesiones a distancia, en mi opinión es sí, mientras persistan las restricciones y limitaciones de régimen de distancias, de un número máximo de personas que se pueden reunir, es decir, mientras exista riesgo, y un riesgo cierto como el que nos comunican semanalmente de la evolución de la pandemia y de los rebrotes. Por tanto, ayer nosotros hicimos un pleno no presencial. Ahora bien, dentro de un mes puedo seguir haciendo un pleno no presencial, pues yo creo que depende de cuáles sean las medidas de restricción, porque lo importante no es que haya estado de alarma o no, lo importante es que haya medidas sanitarias que impidan y sobre todo tiene mucho que ver también con las características del salón de sesiones, aunque en este caso yo creo que sí estaríamos ante una situación de fuerza mayor que nos permitiera habilitar otro lugar, pero no todo ayuntamiento tiene estas posibilidades de sitios más grandes. Por tanto, yo creo que hoy por hoy podemos seguir celebrando sesiones a distancia, insisto, mientras persistan medidas restrictivas. Medidas restrictivas de tener en cuenta que, vale, no es aplicable, pero es fomento de teletrabajo, distancia interpersonal, grupo máximo de reunión a nivel social y laboral. Por tanto, yo sinceramente creo que sí. De hecho, en un ínterin que hubo entre la declaración de del primer estado de alarma y el segundo estado de alarma, se produjo esta circunstancia en Sevilla en relación con el ayuntamiento de Marchena. En aquel momento, un tribunal de lo contencioso no tuvo duda ninguna de que, aunque no estuviera vigente el estado de alarma, estaba vigente la situación de gravedad y del grave riesgo colectivo que precisamente había generado el estado de alarma y generó el siguiente día más tarde. Segundo requisito, que así se aprecie por el alcalde o presidente o quien válidamente le sustituya a efectos de la convocatoria de acuerdo con la normativa vigente. Y por tanto, de aquí podemos extraer una segunda doble circunstancia o consecuencia, mejor dicho. Primero, corresponde al alcalde apreciarla directamente como titular de la competencia para convocar la sesión. Lo que ocurre es que el alcalde la tiene que apreciar y adoptar la decisión de forma motivada. Y si realmente no está motivada o no está justificada, pues evidentemente es susceptible de impugnación y puede generar consecuencias importantes para las decisiones que se hayan adoptado. Tercer parámetro. Que los miembros del órgano se encuentren en territorio español y quede acreditada su identidad. Aquí un par de ideas. Primero, ni tenemos medios nosotros sofisticados, todo el que hayamos adquirido pues, más que antes, ni tenemos medios nosotros sofisticados, ni tampoco la geolocalización es una cosa sencilla, porque esto es lo que implicaría la geolocalización de la persona, de manera que el sistema nos pudiera realmente acreditar que está en territorio
en territorio del Estado, en territorio español. Bueno, yo para empezar ya os digo, soy absolutamente poco conocedora del alcance de todas estas cuestiones, pero sí que sé que los sistemas de geolocalización requieren estar previstos en una ley, se tiene que justificar su interés, que no hay otro, que el interés público, que no hay otro medio menos invasivo. Bueno, tiene consecuencias importantes, ¿eh?, en materia de seguridad, por ejemplo, y no sé si esta es la cuestión. Yo creo que eso es lo que hacemos nosotros, ya os lo digo. Yo creo que una buena solución es que el alcalde pregunte si todos los miembros de la corporación se encuentran en territorio español, y que o bien contesten o bien se entienda tácitamente que lo están, y así lo declare el alcalde al no haberse producido ninguna declaración en contrario. A mí la verdad me parece suficiente. Si para contratar con la administración se pueden hacer declaraciones juradas, pues aquí, que además hay un funcionario público y que todo transcurre dejando constancia en la sesión, creo que es perfectamente posible y no creo que realmente sea necesario sofisticarnos mucho más, ¿eh? Hay muchas veces que tenemos la sensación de que el cambio de lo analógico a lo digital entraña siempre grandes cambios de funcionamiento, pero esto no es así. Y voy al punto siguiente, el tema de la identidad. Pues claro, sí. También podemos, hay sistemas de identidad también con las mismas limitaciones y los mismos problemas, pero también hay sistemas tecnológicos de identificación biométrica de las personas, pero es matar moscas a cañonazos. Yo creo que con las aplicaciones que estamos utilizando, que permite que nos veamos las personas que estamos en la sesión e interactuemos en tiempo real, yo creo que con el control visual es suficiente, de la misma manera que en un pleno presencial es suficiente. Tú no le pides el carnet de identidad a todos los concejales y concejalas cuando entran a la sesión plenaria presencial. ¿Por qué? Pues porque esa comprobación visual está complementada por que te consta por notoriedad. Esto es evidente. Por tanto, yo no creo que nos tengamos que complicar la vida cuando la sesión, o soy muy simplista, o yo no creo que nos tengamos que complicar la vida cuando la sesión no es presencial. Que quede asegurada la comunicación entre los miembros en tiempo real durante la sesión. Y esto es importante, es muy importante, pero ha pasado a ser mucho más importante después de estas sentencias del Tribunal Constitucional que comentaba antes, que no sé si la encontraré aquí el párrafo, pero sí lo he encontrado, pero que han considerado, lo consideraron respecto de un órgano autonómico, pero que han considerado que en la decisión de votar influyen circunstancias muy diversas que pueden verse determinadas por la interrelación directa e inmediata entre los representantes. Por ello, solo la actuación presencial garantiza que puedan ser tomados en consideración aspectos que únicamente pueden percibirse a través del contacto personal. Bueno, pues con declaraciones de este tipo lo tenemos claro. O sea, todavía es mucho más excepcional. ¿Y el sistema qué tiene que garantizar? El sistema tiene que garantizar que sabemos quién está, que sabemos que puede intervenir en tiempo real, que no nos plantea dudas su identidad. Pues, por ejemplo, yo me acuerdo las primeras sesiones de esta naturaleza, pues concejales que no eran conscientes y abandonaban la pantalla, por decirlo de alguna manera, y no eran conscientes que eso equivalía a salir de la sesión, o las desconexiones temporales, eso equivalía en el tiempo presencial pues a que no se encontraban en la sesión, o concejales que no encendían la luz y ahí no se veía nada, solamente se veía el cartelito del titular, pero claro, evidentemente no es suficiente. O concejales que se conectaban pero sin la pantalla, pues no es suficiente. Tú no puedes dar fe de que estaba ahí, puedes dar fe de que había una conexión. Quienes tuvieran esa conexión ya sería un tema mucho más discutible. Por tanto, este es el tema. Esto y tener en cuenta
que las ausencias por desconexión o por ausencia de pantalla, de la pantalla, pues tienen los mismos efectos. Si se ha iniciado la deliberación y no se reincorpora antes de la votación, que si fuera presencial, se tiene que computar como una excepción. Se ha querido, bueno, hay quien motivadamente y justificadamente no entró, ha creído que en tiempos de sesión a distancia era preferible utilizar la votación nominal por seguridad jurídica. Bueno, yo creo que sin utilizar la votación nominal podemos tener seguridad jurídica, incluso utilizar la votación ordinaria por asentimiento, si tenemos cuidado de dos cosas. El alcalde en su papel de dirigir la sesión se va dirigiendo a los grupos políticos por si quieren, si tienen alguna cuestión en contra, y los grupos políticos o dicen que no o callan o dicen su voto, esto no. Y esto pues complementado por la proclamación del resultado de la votación ordinaria por el alcalde en voz alta para que quede constancia en la sesión. Yo tampoco le veo el problema ahí. Y sí que le veo el problema a que se disponga, bueno, no le veo el problema es tenerlos, a que se disponga de medios necesarios para garantizar el carácter público secreto de la sesión. En este caso público, porque las sesiones ordinariamente son públicas, salvo que se haya decretado el debate y votación secreto de un punto en concreto. Bueno, pues yo creo que cualquier aplicación de las que estamos utilizando, como sabéis, Zoom y la grabación y retransmisión en streaming a la ciudadanía cumplen este requerimiento. Cumplen este requerimiento en el sentido de que mientras se está produciendo el pleno, todas las personas, todos los ciudadanos que conecten directamente lo están viendo en tiempo real. Por tanto, tampoco, o no me quiero complicar la vida, sinceramente, o no les veo grandes problemas. Y luego, si utilizan medios técnicos electrónicos válidos, a ver, ¿cómo solvento yo esto? Pues yo cuando tuve que incorporar el sistema, pues sinceramente con informes técnicos de los servicios de informática, conforme los medios acreditan y cumplen todos los requerimientos técnicos, perdón, la redundancia, para dar satisfacción a las exigencias tanto de la legislación básica como de la legislación autonómica en este sentido. No le veo, sinceramente, no le veo mayor cuestión. Quizá lo más importante es eso, ¿podemos o no podemos? ¿Hasta cuándo podemos seguir? Porque, bueno, parece ser que hay bastante unanimidad por ahí de intentar, pues, que retomar, si todo va bien, los plenos presenciales después del verano. Claro, depende, la contestación no es tan fácil, depende. Yo lo miro con una mirada muy favorable mientras haya esta crisis sanitaria, pero depende en cada caso las medidas que se establezcan, que por cierto se establecen para todo el mundo, se establecen para el ámbito laboral, para el ámbito social, para el ámbito de las actividades. Bueno, pues no estaría mal tampoco que la autoridad que decreta las medidas nos diera alguna seguridad jurídica hablando de nuestras sesiones a distancia, o bien que hubiera o una interpretación del Ministerio o bien alguna prórroga clara de algún tipo que establezca una fecha cierta y segura, como podría ser 31 de diciembre. Pero esta es un poco la situación que hay. ¿Qué otras cuestiones se producen con las sesiones presenciales? Si se devengan asistencias de los regidores y de los concejales y concejalas asistentes, pues a mí me parece que es evidente. A mí me parece que es evidente porque no se les paga con una dieta de desplazamiento. Yo creo que es evidente. Para mí sí que se devengan siempre y cuando la asistencia sea efectiva. Y quizá a lo que yo le he dado mucha más importancia es a cómo articular, y estoy segura que hay modelos mucho mejores, yo solamente puedo compartir el mío, pero cómo articular un poco el sistema de actas. Y a mí me parece, más que me parece, nosotros hacemos una doble acta, un acta electrónica y una videoacta.
y esos documentos están interrelacionados. ¿Por qué? Porque, como veis en la diapositiva, después de cada punto, una vez transcrito el punto, hay un capítulo de presentación y deliberación. No se recoge ningún tipo de intervención al acta y lo que hay es un link que salta al momento de esta intervención de la videoacta. Por tanto, bueno, a mí, sinceramente, me parece que las actas son mucho más limpias que eran antes, sobre todo en momentos en que se habían exigido intervenciones en las actas literales, que, bueno, flaco favor para los historiadores de dentro de 50 años cuando tengan que analizar alguna de estas, y me parece que no pierde garantía y que es muy correcto. Nosotros, además, al final del acta, hacemos constar, para que queden vinculadas, que el acta en formato electrónico está complementada por un vídeo. Y ambos documentos, tanto el acta electrónica como la videoacta, ambos documentos son firmados por la Secretaría, a efectos de fe pública. Al principio, hacíamos constar en acta en cada punto las ausencias por desconexión que se producían o las ausencias de pantalla, pero acabó haciendo muy farragosa el acta. Y ahora lo que hacemos es, si veis en esta fórmula, dice, esta acta está complementada por el documento de vídeo adjunto que se encuentra debidamente firmado por esta secretaría, en el que figuran todas las deliberaciones e intervenciones de la sesión, así como las ausencias temporales que se producen durante esta, en muchos casos por desconexión digital. Y sí que hacemos aquí la previsión, sin que ninguna de ellas haya dado lugar a la aplicación del artículo 136 del ROM, que es el que genera una abstención cuando te ausentas una vez iniciada la deliberación. Y, bueno, lo ponemos con carácter genérico. Si se nos diera algún día la circunstancia de que en un caso sí que se generara esa abstención, pues tendríamos que cambiar la fórmula y entonces sí que lo haríamos constar punto por punto. Y luego, nosotros al principio de la sesión, normalmente el alcalde preguntaba a los asistentes si se encontraban en territorio español. Pero bueno, luego lo que nos pasa es que a veces el alcalde se acuerda al principio, a veces el alcalde, y yo tampoco me acuerdo y no se lo recuerdo, se acuerda a la mitad de pleno. Bueno, y entonces al final optamos por una fórmula final, diciendo que durante el transcurso de la sesión el alcalde preguntó si se encontraban, circunstancia que confirman los asistentes al no indicar nada en contrario. Así, como veréis, sinceramente lo hemos solventado de una manera bastante sencilla, ¿eh? No es ni sofisticada ni genial, simplemente bastante sencilla y en mi opinión a mí me resulta práctica. Y estos dos documentos, insisto, se firman por secretaría, digamos que el acta es la suma de los dos documentos telemáticos y se cuelgan en todas partes que se tengan que colgar juntos, la verdad, menos la remisión al Estado y a la comunidad autónoma. ¿Por qué? Porque la ley no nos obliga a enviar el acta, sino a enviar un extracto, con lo cual yo no hago extractos porque me es mucho más práctico enviar el acta. Y aquí sí que lo que colgamos es el acta en formato digital, no en formato de audio y de vídeo audio. Por tanto, bueno, esta es un poco la solución que tenemos ahora. Ahora, pues evidentemente, tanto en plenos presenciales como no presenciales, pues como todos, supongo, pues hacemos de libros electrónicos. Y donde están archivadas todas las actas, están archivadas todas las videoactas. Por tanto, este es un poco el estado de la cuestión. No sé si os puede ayudar, pues bien, y si no, pues que sepáis cuál es la dinámica de mi ayuntamiento. Bueno, dicho esto, veamos un poco la mecánica de la sesión. Ya antes de acabar hablaremos un poco de la mecánica de la sesión. Y
Bueno, y quizás dejaremos para el debate, si veo que me retraso mucho, aspectos que queréis preguntar del resto de diapositivas. En la mecánica de la sesión rige el principio de unidad de acto. ¿Eso qué quiere decir? Que el pleno tiene que empezar y acabar el mismo día. Con lo cual, ¿qué no han considerado viable los tribunales? Pues que el alcalde suspenda la sesión, llegará a una hora y la reanude al día siguiente. Aquí se rompe el principio de unidad de acto. Ahora bien, ya no existe aquella regla de acabar necesariamente las 20, aquella regla que todo el mundo incumplía de acabar necesariamente a las 24 de, horas de la noche. Lo que sí que es cierto es que sí que si se aplica ni que sea supletoriamente el ROF, pues cuando llegan las 12 de la noche existe la posibilidad de que la alcaldía lo prorrogue 30 minutos y si en estos 30 minutos no se ha conseguido tratar los asuntos, pues quedan para el pleno siguiente. Evidentemente, dentro de esa unidad de acto, no contraría esa unidad de acto la posibilidad de que se aprueben interrupciones para descansar, para facilitar debate de grupos en relación con puntos que se planteen de urgencia, para que cambien impresiones dentro de cada grupo. Incluso si están de acuerdo, por razones de quórum y por razones de orden público. Yo no le veo, sinceramente, ningún inconveniente. Por razones de orden público, si se produce alguna razón grave de orden público, es que ya no es que tenga inconvenientes, que a veces no se puede realmente continuar la sesión. Ya hemos hablado del carácter público, y que solamente se puede aprobar por mayoría absoluta, declarar secreto el debate y votación de puntos concretos. En cuanto al tema de la utilización de medios de difusión o grabación de la imagen o el sonido, pues la verdad es que todas las apreciaciones que podíamos hacer ya han quedado obsoletas, porque si hacemos plenos en streaming, y pues evidentemente, no sé si es tan importante ya estas medidas, pero estas medidas establecían la posibilidad de que la administración utilizara grabaciones para ampliar difusión auditiva, incluso para facilitar la realización del acta, se estableciera también para los medios de comunicación, siempre y cuando en la decisión que se adoptara fuera evidentemente equilibrada e igual para todos los medios de comunicación, o se planteó también el tema de la grabación por parte del público existente. Y aquí la verdad es que el Tribunal Supremo consideró que la previsión de un ROM que prohibía al público efectuar grabaciones es absolutamente contraria a derecho. Por tanto, si tenemos a personas en el público que nos están grabando con el teléfono, pues nos están grabando con el teléfono. No hay mucho que decir. Pero vamos, insisto que ahora todos estos temas han quedado dados superados por la utilización de las nuevas tecnologías. Sí que me parece muy importante, en cambio, el protocolo de ocupación de escaños de los miembros de la corporación. Yo creo que es una medida en cuanto a establecimiento de criterios de reglamento orgánico, sin duda. Pero si no, es una medida de mandato, evidentemente. Son las características del pleno, de la sala, quiero decir, y la conformación en cada mandato de los grupos políticos los que pueden hacer posible o imposible que todos los grupos estén unidos. Evidentemente, lo que dice el reglamento de organización es que se ha de procurar que una colocación que permita que los miembros de cada grupo puedan interrelacionarse sin hablar para todo el mundo. Y luego, respecto del público existente, pues bueno, depende también de la potestad de tu organización. Yo solamente quiero clarificar tres cosas, pero por clarificar. ¿Se puede establecer un turno de intervención del público existente? Sí, potestad de autoorganización. El ROF, por ejemplo, establece que se puede establecer un turno de preguntas, dice, una vez finalizado el pleno, lo que quiere decir que eso no consta en acta, pero yo no veo obstáculo para que un ayuntamiento decida, por las características del municipio, establecer turnos de intervención del público existente. Ahora bien, no es legalmente obligatorio. En Cataluña, las dos determinaciones básicas que tenemos
están en los artículos 157 y 158 de la Ley Municipal. El 157 reconoce a los ciudadanos el derecho a la adopción de determinados acuerdos, a proponerlos. Y el 158 establece un derecho de intervención rogado, si lo piden, a las asociaciones inscritas en el Registro Municipal de Entidades cuando se debatan puntos que afecten, digamos, al ámbito de los intereses de esta entidad. Por tanto, ¿se puede establecer turno? Claro que sí. ¿Se puede no establecer? Claro que sí. En mi opinión, también. Yo no creo que sea obligado. Y pasaríamos al desarrollo. Bueno, esta diapositiva está mal colocada, ya lo veo, me la salto. Pasaríamos un poco al desarrollo material de la sesión. La presidencia es evidente que la tiene el alcalde o, en su caso, teniente o tenienta de alcalde, que le corresponda, salvo pues, en los plenos de moción de censura o plenos a instancias de los concejales en los que el alcalde no vaya, que, como sabéis, asume o una presidencia colegiada o el concejal o concejala presidente de mayor edad. Ahora bien, el alcalde no tiene por qué justificar y así lo ha dicho alguna sentencia de tribunales superiores de justicia, el motivo ni valorar las causas que producen la ausencia del alcalde. Por tanto, dicho en pasiva, no podría darse la circunstancia. Perdonad, pero se han descolocado las diapositivas. Veo. A ver, ahora, no podría darse la circunstancia de que se declarara un pleno ilegal por presidencia no conforme a derecho mediante la alcaldía accidental porque el alcalde no hubiera justificado las causas de su ausencia. Esto ha de quedar meridianamente claro. Vamos a ver, evidentemente una vez que se tiene la presidencia, lo primero es la comprobación del quórum de constitución a efectos de si se da entrada o no, de acuerdo con lo que prevé el reglamento orgánico, a la segunda convocatoria. Y aquí ya lo normal es que el desarrollo de la sesión se lleve a cabo de acuerdo con el orden establecido, es decir, primero la parte resolutiva o de gestión, luego la parte de control. Respecto a la parte de resolutiva, temas que sean importantes tener en cuenta, pues que lo normal es que los asuntos se debatan por su orden, por eso están en orden. Ahora bien, incluso el ROF, que no es sospechoso de modernidad, permite que el alcalde pueda alterar el orden concreto. Lo que no puede el alcalde, se ha entendido, es suspender la convocatoria. Es decir, convocada, constituido, hay quórum suficiente, suspender la convocatoria. Bien, dentro de esta parte resolutiva, si seguimos el orden normal, pues estaríamos con la aprobación del acta, la aprobación de los dictámenes acompañados de votos particulares y enmiendas totales o parciales, con la posibilidad de presentación de enmiendas de viva voz. Y aquí sí que nos vamos a detener un minuto. Cuando un dictamen va acompañado de votos particulares, es decir, votos con propuestas de modificación realizados por los miembros de la comisión informativa, o va acompañado por enmiendas realizadas por cualquier concejal o se presentan de viva voz durante la sesión, que es perfectamente posible, en ese caso se tienen que votar primero los votos particulares, después las enmiendas, que pueden ser totales o parciales. Una enmienda total es cuando lo que se plantea es una moción, pongamos que es un dictamen alternativo. Se pueden, o parciales cuando solamente se plantean modificaciones concretas y puntuales. Claro, evidentemente la votación ha de ser necesariamente prioritaria, la de los votos particulares o las enmiendas, porque de prosperar modifican el texto de la propuesta que se somete finalmente a la consideración del Pleno. De cada asunto tiene que haber un debate que dirige el alcalde, en el que tienen derecho a participar, a pesar de que cada vez se canaliza más a través de los portavoces, en la participación en los debates es un derecho de todos los concejales. Lo que no puede es el alcalde decidir en cada caso
los tiempos de intervención. Es decir, sino que, en cambio, sí que se pueden regular en el reglamento orgánico siempre que se distinga entre asuntos, digamos, cotidianos de escasa importancia y no se dé el mismo tratamiento pues, a la votación de asuntos pues, como el plan general municipal, el presupuesto municipal, etc. Por tanto, el RON sí que puede establecer tiempos máximos y rondas, pero el alcalde no puede decidir así según le venga, sino que tiene que aplicar las normas legales y, por tanto, el RON. Lo que sí que hace es dirigir el debate, dar la palabra por alusiones, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, el alcalde decide estas intervenciones por alusiones o cuando los concejales piden la palabra para plantear una cuestión de orden o una, conforme no se esté cumpliendo alguna parte, pues por ejemplo, el reglamento orgánico o una enmienda de corrección gramatical incluso de alguna propuesta, etc. Y existe dentro del debate la posibilidad de intervención del secretario y, o el interventor. Y aquí también nos paramos un minuto. ¿Por qué? Porque el secretario puede intervenir porque cuando digo lo del secretario vale para el interventor, pero el secretario puede intervenir o bien porque solicitan su intervención a efectos de aclarar extremos concretos de naturaleza jurídica, pero quien le da la palabra es el presidente. Por tanto, ante una intervención de un grupo político, pues que la secretaria aclare no sé qué. Nosotros lo que tenemos que hacer es mirar al presidente y el presidente nos tiene que dar la palabra. No porque lo pida un grupo político, necesariamente lo que ocurre es que todo queda con constancia en acta. De la misma manera, cuando se debata un asunto nuevo, surja un asunto nuevo que pueda plantear alguna duda jurídica, también podemos pedir la palabra, pero también nos la tienen que dar. Luego, si pedimos la palabra, miramos al alcalde y el alcalde no nos la da, de forma expresa o tácita, pues lo único que hay que hacer es hacer constar en acta que hemos pedido la palabra para aclarar un extremo. Y ya está, ahí acaba un poco esta posibilidad. En cuanto a la votación, el voto, según el ROF y según la sentencia del Tribunal Constitucional de 2019 que comentábamos antes, es personal intransferible. Pero yo sé decir que tanto la legislación navarra como la vasca contienen la previsión de delegación de voto en determinados supuestos. A mí me parece que es personal intransferible y a mí me parece que aquí hay muchos reglamentos orgánicos que lo han regulado. Yo soy poco valiente, ya os lo digo. Yo creo que necesitamos el respaldo de una ley. Yo creo que necesitamos el respaldo de una norma para incorporar cosas que comparto desde el punto de vista del sentido común. Pues, por ejemplo, votación, no solamente delegación de voto, sino delegación de voto, asistencia a distancia, pero parcial, de algún concejal y concejala, no de toda la corporación, por razones tasadas, pues enfermedad, las que sean. No quiero entrar en ella. Y esto sí que me parece que la ley se ha quedado muy, muy, muy anticuada. Pero para mí también el voto es personal e intransferible. Una vez que se inicia la votación, ya no se puede interrumpir. El alcalde no debe dar la palabra nuevamente a nadie, ni nadie debe entrar ni salir de la sala. En las Cortes se cierra la sala, claro, aquí no, evidentemente. Pero es por seguridad jurídica de la votación, a efectos de que quede claro. Claro, esto en una sesión telemática es harto complicado, porque no puedes impedir que alguien se levante y salga de pantalla, pero esta es un poco la previsión. Se ha discutido si se pueden votar las propuestas y por extensión para mí también las mociones de manera parcial, es decir, punto por punto. Yo sinceramente no lo comparto. Yo creo que el punto es único y que la votación, por tanto, es única, sobre todo porque hay mecanismos para posicionarse cuando uno no comparte algún aspecto concreto. Primero, la explicación de voto y segundo, la posibilidad de presentar enmiendas parciales.
Por tanto, yo creo que es a la totalidad. Y además es que si no complicaría de una manera extrema el análisis de la, el análisis a efectos de legitimación de los concejales para impugnar los acuerdos locales de si se ha votado en contra, que se ha votado en contra de un trozo, pero no de otro, pero sí de otro. Yo creo que tienen que ser totales. Mediante votación ordinaria, si no ha de acordarlo el Pleno en los términos que antes hemos indicado, y el resultado de la votación puede ser, después de la deliberación, puede ser o la aprobación o la no aprobación, pero también se puede plantear, lo que ocurre es que yo creo que en estos casos no llega a plantearse la votación, que el punto se retire o quede sobre la mesa, con la diferencia de que se entiende que se retira cuando el punto se retira sin edia y queda sobre la mesa normalmente por falta de documentos, de mayor estudio, de lo que sea, a petición de, concejales, lo que obliga a llevarlo a la sesión siguiente. Por ejemplo, pues que se lleven al pleno asuntos en los que faltara el informe preceptivo de secretaría, salvo que se pueda emitir verbalmente, pero ojo con el informe verbal, porque se considera una excepción y solamente sería válido no si se hace constar en acta el informe del secretario es favorable, sino si se hace constar en acta los fundamentos mínimos, es decir, los parámetros mínimos que tiene que tener un informe jurídico de la secretaría. Acto seguido, ahí puede haber un turno de explicación de voto que se puede realizar no solamente por los grupos, sino también por un disidente individual, y ya hemos visto el problema de la votación secreta en cuanto a la explicación de voto. Lo que sí que me parece muy importante, tanto en sesiones presenciales como no presenciales, es que la alcaldía, una vez votado el asunto, proclame el resultado, porque entraña muchísima mayor seguridad jurídica. De la parte de control, por el contrario, ya voy a acabar, tres ideas. La primera, el ROF, os lo decía antes, obliga a dar cuenta en las sesiones ordinarias de las resoluciones que haya dictado la presidencia, lo cual, amén de farragoso, a mí me parece poco operativo. Evidentemente es para que puedan desarrollar sus funciones de control. Y esto ha sido objeto recientemente de una sentencia en la que se entiende que no solamente de las resoluciones que dicte el alcalde, también de las que dicten por su delegación los concejales y concejalas, y también de los acuerdos de la Junta de Gobierno en temas en que actúa por delegación del alcalde. Pero, sinceramente, yo sigo creyendo que son posibles otras soluciones arbitradas en los reglamentos orgánicos. Por ejemplo, pues entender cumplida la obligación de dar cuenta de las resoluciones con un acceso libre y directo permanente de todos los miembros de la corporación a los libros de resoluciones que se mantienen al día, o a las resoluciones cuando no se mantengan en los libros al día. Y me parece que es mucho más operativo que, pues imaginaros la cantidad de resoluciones que se pueden dictar en ayuntamientos grandes de una sesión a otra. En la parte de control son esenciales las mociones, que solamente pueden exceder, en mi opinión, las competencias del Pleno cuando sean mociones de control. Es decir, si yo lo que hago es una moción para criticar la política o un determinado acuerdo de la Junta de Gobierno o una actuación de un concejal delegado, pues evidentemente, claro que me estoy refiriendo a competencias de otros órganos. Pero si no son de control, en mi opinión, no pueden exceder las competencias del Pleno. ¿Por qué? Porque se estarían invadiendo competencias de otros órganos. En cuanto a que excedan competencias municipales, se había venido admitiendo siempre y cuando fueran... Realmente depende cómo estuvieran redactadas. Se admitían como manifestación de la libertad de expresión, salvo que tuvieran efectos jurídicos, salvo que entrañaran efectos jurídicos. Por ejemplo, se consideró por la jurisprudencia que entrañaban efectos jurídicos la declaración de un municipio desnuclearizado o la declaración de personas no gratas porque era un expediente diplomático. Vale, muy bien. Pero si es simplemente la manifestación
del ejercicio del derecho a la libertad de expresión, que nuestro sistema es predicable de personas jurídicas, se entendía siempre y cuando no generara ningún tipo de efectos y solamente fueran la expresión de un deseo o la expresión de un posicionamiento sobre determinadas políticas de otras administraciones. Pero no puede suponer injerencia en las políticas y competencias de otras administraciones o de otros órganos municipales. Es cierto, la tenéis anotada, no puedo parar porque no os estoy hurtando el debate, pero es cierto que en Cataluña se han generado, como consecuencia de casos de Cataluña, se han generado últimamente bastantes sentencias del Tribunal Superior de Justicia muy restrictivas de esta cuestión, pero también es cierto que hasta qué punto los acuerdos que se adoptaban no suponían, no iban más allá de la libertad de expresión, con lo cual es otro de aquellos aspectos que yo llamo pista de patinaje, en el sentido de que has de interpretar en cada caso, pero evidentemente con la mirada restrictiva a la vista de esta jurisprudencia última de los tribunales. Se había planteado también si se podían adoptar mociones en sentido contrario a acuerdos adoptados, porque, claro, podrían entrañar una revisión de oficio ilegal. Bueno, si esos acuerdos tenían efectos jurídicos y la moción que se aprueba también tiene efectos jurídicos, pues es bastante discutible, salvo que se haga por la vía de la revisión de oficio. Pero bueno, en mociones políticas la verdad es que no se está adando. Y lo que sí que es un tema importante es cuando se presentan mociones por diferentes grupos políticos sobre un mismo tema en el mismo pleno. Porque en este, claro, puedes dar lugar, si se votan individualmente, puedes dar lugar a soluciones contradictorias, acuerdos contradictorios. Y yo creo que una buena solución es que el reglamento orgánico regule que se entiende que el punto del orden del día es la primera presentada y que las demás mociones sobre el mismo tema constituyen constituyen mociones alternativas o enmiendas a la totalidad, con lo cual se votan primero y así se conoce la incidencia en el redactado final de la moción. ¿Se pueden limitar el número de mociones, ruegos y preguntas? Se pueden, ya ha sido santificado por la jurisprudencia y así se hace constar en numerosos reglamentos orgánicos. Y bueno, como sabéis también, en la parte de control, además de los instrumentos de control típicos que son la moción de censura y la cuestión de confianza, que no son parte del control ordinario, se pueden establecer cualquier otro tipo de instrumentos de control en base a la potestad de autoorganización. Sin ella, actualmente, pues el ROF hace referencia al requerimiento de presencia de información de miembros corporativos con responsabilidades de gestión para dar cuenta, el debate de decisiones de la Junta de Gobierno, etc. Y bueno, veo que me he pasado realmente mucho y dejaría el tema aquí para que se pudieran realizar preguntas. Tengo el chat lleno de preguntas y voy contestando todas las que pueda. Y si veis que me salto algo, una vez. A ver, buenos días. Me llamáis un poco. Me llamáis la atención. A ver, la presentación. Si queréis, vais a tener el vídeo de la jornada, por tanto, y además tendréis el documento, como decía al principio, que se colgará a partir de la semana que viene. Si veo una pregunta de Raquel Valle, si la alcaldesa marcha por razones de trabajo particular un par de meses al extranjero y delega las funciones de la alcaldía, ¿puede revocar esta delegación en el momento de convocar un pleno? Y a ver. Hay una sentencia que establece
Bueno, ya hemos dicho, el alcalde y la alcaldesa no tienen que justificar las causas que producen su ausencia y el sistema de sustitución opera como consecuencia del nombramiento de los tenientes y tenientes de alcalde por el orden que se haya establecido a principio de mandato. Yo no aconsejo delegar, porque la delegación implica que solamente se pueden delegar las competencias delegables, ¿eh? Yo creo que lo que tiene que operar es la sustitución, y la sustitución no tiene más límite que el alcalde accidental sustituto no puede cambiar el régimen de delegación de la alcaldía. Por tanto, yo intentaría no tener que revocar. Es una sustitución, es una medida de control de vacío de poder, y por tanto, cuando la alcaldesa vuelve, pues vuelve, ya está, ya no se necesita la alcaldía accidental. Claro, si delega, evidentemente la delegación la puede revocar en cualquier momento también, pero la revocación, el primer problema que tiene es que la presidencia de la sesión, creo recordar que es una competencia indelegable, es decir, que no se consigue evitar el vacío de poder, ¿eh? ¿Cómo se podría acceder a la documentación de la sesión? Nosotros lo hacemos, ya lo he explicado, a través de un link. Es decir, cuando en la convocatoria telemática que hacemos a los miembros de la corporación, acompañamos un link donde está colgada toda la documentación desde el momento de la convocatoria hasta el día siguiente a celebrada la sesión. Pero hay aplicaciones informáticas que contienen ya directamente posibilidades de acceso de los concejales a la documentación de la sesión. El sistema de link, sinceramente, a mí me funciona bien mientras no tengamos algo más sofisticado. ¿Por qué, pregunta Raquel, es necesario que esté en territorio español? Yo, sinceramente, no te lo puedo contestar. Yo creo que tiene que ver con el principio de territorialidad, de ejercer las competencias, pero no te lo puedo contestar, no lo sé. Y yo la geolocalización me parece matar moscas a cañonazos, por lo que tiene interferencia y además, que insisto, ¿tenéis alguna nota a pie de página explicando que requiere garantías descomunales? Yo creo que, sinceramente, si un contratista puede declarar que no se encuentra en curso en ninguna prohibición para contratar y vale, ¿por qué no va a valer que un concejal declare que está en territorio español bajo su responsabilidad? Sinceramente, creo que debería ser posible, ¿eh? A ver, un momentito, que vale. No sé si me estoy saltando preguntas, ¿eh? Porque como el chat está un poco bastante animado, la presentación y el vídeo, nada. Vale, a ver. Vale. Sigo bajando. Ahora los 10 siguientes. Vale. En una sesión extraordinaria, los asuntos se han de aprobar previamente, antes por comisión informativa. ¿Se puede estalviar la comisión informativa si se aprueba la urgencia del punto de la sesión extraordinaria? Sí, claro, pero entonces tienes que justificar que es urgente y no ha sido posible hacer la comisión informativa. Es decir, que yo creo que una sesión extraordinaria no inhibe la necesidad de la comisión informativa, sino que lo que eso lo inhibe solamente la extraordinaria y urgente. Yo no me arriesgaría la importancia que tienen las comisiones informativas y su relación directa con el derecho de participación política es importante, y además tener en cuenta que tú puedes acordar la declaración de urgencia por mayoría absoluta y, por tanto, teniendo en contra toda la oposición, que es a quien se tiene que garantizar el derecho. A mí no me gusta mucho como solución. El derecho a la presentación de mociones se considera incluido en el derecho de los no adscritos de participar en la parte de control. Sí, yo estoy convencida. ¿Por qué? Porque el derecho a presentar mociones y a presentar ruegos y preguntas es de todos los concejales, ¿eh? Por tanto, sinceramente, yo creo que sí. Yo creo que los concejales no adscritos
tienen este derecho y nunca lo han perdido. Y desde luego, viendo la evolución que está tomando la jurisprudencia sobre los derechos de estos concejales, yo la verdad todavía estoy más segura. Aquí se planteó el tema, hace ya algunos años. Y no tengo, bueno, yo tuve que hacer un informe y no tengo dudas de que ese informe, bueno, y bastó. Y no tengo dudas de que ese informe pasó por todas las asesorías jurídicas de todos los partidos políticos que estaban con representación municipal. Yo creo que sí, que tienen derecho a presentar mociones. Siguen siendo representantes de los ciudadanos. Si estamos haciendo las actas por videoactas y no hacemos un libro de actas por escrito con un resumen de intervenciones, podemos... A ver, yo lo que intento es hacer un libro electrónico. Pero en ese libro electrónico, ahora no me digáis cómo se hace técnicamente, esto ya no lo puedo explicar, pero en ese libro electrónico están las actas en las que, como os he enseñado antes, hay un punto de deliberación y presentación en cada uno de los puntos del orden del día, que hay un link que lleva a la videoacta, con lo cual a mí me parece que queda perfectamente completo. Ahora, técnicamente, ¿cómo lo ha organizado? Los compañeros de informática, esa ya es otra cuestión, ¿eh? Yo no os lo sé explicar. A mí me parece que no hay ningún tipo de responsabilidad y que la verdad es que queda bien atado. Tener en cuenta que es que vamos por delante de las previsiones de la ley, aunque la ley sea tan, bueno, la norma sea tan moderna como un decreto del 2018. Hay cosas que nacen viejas, ¿eh? A veces. ¿Algún tiempo máximo para las preguntas de los grupos municipales por ley o solamente yo, que yo conozca? No, que yo conozca experiencias de otras comunidades autónomas, así como hay alguna cosa que sí que se ha notado, yo creo que no. Pero yo creo que se puede establecer en el reglamento orgánico. Limitar el número, que me parece como más... coherente, está ya ensayado, no hay ningún problema. ¿Qué no puede ser? Pues no pueden ser soluciones como reglamentos orgánicos que establecen el número de ruegos y preguntas y mociones a presentar en proporción directa con la representatividad. No, no, porque son derechos de concejales y los concejales son uno por uno. ¿Podría el alcalde suspender la celebración de una sesión ordinaria plenaria en aplicación del artículo 21.1m? Vamos a recordarlo. A ver, la sentencia dijo lo que decía. Es decir, se ha convocado un pleno, no se puede, es discutible la desconvocatoria y no se puede suspender si se tiene el quórum necesario. Lo que tú planteas, a ver si lo veo, es adoptar personalmente y bajo su responsabilidad en caso de catástrofe o de infortunios públicos o grave riesgo de las mismas, las medidas necesarias. Bueno, yo creo, a ver, esperar, que he borrado el chat. A ver, yo creo que eso, si te refieres a este artículo, no tiene nada que ver. Evidentemente, si estamos en una situación de catástrofe, es que el alcalde levanta la sesión y punto, por razones de orden público, porque el orden público sí que le corresponde. Lo que parecía impedir esta jurisprudencia es que el alcalde, que ha convocado una sesión, luego le venga mal y cuando ya están allí y hay el quórum suficiente, diga, la desconvoco. Yo creo que así, sin más, no. Ya os digo que hay alguna legislación que establece la posibilidad por razones extraordinarias, o sea, que tienen que ser ciertamente importantes. ¿Un concejal de baja médica puede asistir al pleno presencial o telemáticamente? Ya os he dicho, hay ayuntamientos, muchos, que lo están regulando. Hay legislaciones autonómicas, dos. Navarra y el País Vasco, en un caso lo regula directamente y en otro lado habilita los reglamentos orgánicos para establecer la delegación de voto, más que la asistencia telemática. Yo creo que el voto es personal e intransferible, os lo he dicho. Ahora, también creo que falta actualización a los nuevos tiempos de la ley y que yo particularmente pienso que, existiendo los medios electrónicos suficientes, debería ser posible. Ahora bien,
Soy conservadora totalmente en este asunto. Y no lo soy cuando hablo de reglamento orgánico. Pero yo, sin una cobertura, un apoyo, como ocurre en Navarra o en el País Vasco, de la norma, directamente por el reglamento orgánico, yo no lo veo. Yo no lo veo. O sea, o dicho de otra manera, lo veo arriesgado. ¿Que debería poder ser? Pues debería poder ser. Yo sí que creo que debería poder ser. Pero por ahora, sinceramente, yo no embarcaría. Y si me preguntaran, que de hecho me preguntaron, yo no embarcaré en una solución de este tipo con pocas garantías. Y sobre todo, a partir de la sentencia del Tribunal Constitucional respecto del Parlamento de Cataluña y en la valoración que le daban al pleno presencial, y bueno, es que no lo haré. Aparte, también te diré una cosa, si volviéramos atrás, y como no vamos a volver a la diapositiva porque tardaría más, y viéramos en qué términos se manifiesta la ley cuando, bueno, lo tenéis escrito, pero bueno, por si lo encuentra, en qué términos se manifiesta la ley cuando habla de las circunstancias extraordinarias para no hacer el pleno presencial, fijaros que utiliza una terminología que parece referirse claramente a todo el pleno, es decir, extraordinarias que impidan o dificulten de manera desproporcionada el normal funcionamiento del régimen presencial. Luego, no son medidas para satisfacer problemas de los concejales, sino problemas del pleno, de que se pueda realizar. Y yo creo que no, insisto, me sabe mal porque normalmente en estas cosas soy lanzada, pero esta no la veo sin ello. A ver, si hacemos el pleno, a ver, si al inicio de una sesión ordinaria telemática un concejal no está presente, antes de abordar la parte resolutiva acude a la votación, debe costar, bueno, yo creo que en acta debe costar siempre, es decir, en acta al iniciar la sesión se hacen costar los concejales con los que se inicia, porque es la validez para el quórum, pero luego según se van incorporando o según se van ausentando, hay que hacer costar estos movimientos en el acta, sí, yo creo que sí. ¿Cómo participan los ciudadanos en los plenos telemáticos al final? Si lo tenemos establecido como parte de nuestra organización específica, bueno, pues la única manera de dar entrada a los plenos telemáticos es una manera técnica. Una manera técnica y, sinceramente, excede de mi capacidad. Yo creo que seguramente hablando con los informáticos encontrarían alguna medida de que, de la misma manera que me estáis preguntando un montón de vosotros por el chat, pues se pudieran plantear durante un tiempo preguntas por el chat. Pienso que es una cuestión puramente técnica. Si hacemos el pleno online podemos hacer el acta solo escrita, como siempre. Ya, pero es que en el acta hay que hacer constar no me acuerdo cómo lo dice la ley, no todas las intervenciones, pero una breve referencia a las intervenciones que se han realizado. Claro, si no haces la otra parte, si no lo complementas con una videoacta, pues a mí me parece que te falta algún dato del acta, pero es una opinión muy personal. Es posible que la conste en la grabación. Sí, pero claro, a esa grabación hay que darle carta de naturaleza. Y de hecho me parece recordar que si vamos a los plenos telemáticos grabados de la ley de régimen jurídico, echarle una ojeada tranquilamente, creo que habla que se tiene que autorizar de alguna manera el documento de vídeo. Yo creo que, sin más, ¿no? Y grabación del pleno celebrado a través de la plataforma Zoom que se ha transmitido en streaming. A mí me parece que la validez jurídica, mirar, yo creo que no es tan difícil. Yo creo que hay que hacer videoactas complementarias y os digo por qué. Nosotros ni siquiera rompemos la cadena de la custodia, es decir, el mismo día de la sesión, automáticamente yo grabo la sesión y automáticamente, al acabar el pleno, la firmo. Claro, es que todos los instrumentos técnicos son susceptibles de manipulación, por tanto se tienen que adoptar medidas para evitar que, por mucho que haya estado viéndose en streaming, yo creo que es una práctica aconsejable. Y veo
Sheila, en relación con el requisito para la realización de sesiones telemáticas consistente, entendemos que ha de haber público, sí, es lo que os decía. Yo creo que se tiene que retransmitir en tiempo real mediante procedimientos de streaming. Y pregunta, ¿también es necesario un informe de prevención de riesgos laborales que se pronuncie sobre las medidas a adoptar para celebrarlo con las debidas condiciones? Supongo que te refieres por las medidas sanitarias, es decir, si es necesario que riesgos laborales diga que hay un riesgo. Yo, sinceramente, me conformo con el Procicat y con las medidas que aprueba el Gobierno de la Generalitat. Y, sinceramente, insisto, mientras haya medidas de restricción que de alguna manera nos afecten, insisto, pues el tema de la distancia, el tema de reuniones de grupos máximos y todo esto, yo sinceramente que creo que con ello es suficiente. Yo, si además el ayuntamiento quiere hacer valer un informe de prevención de riesgos, pues es una decisión de la potestad de otra organización municipal, pero yo creo que con las medidas tenemos suficientes. Ahora, también os digo, dentro de un mes, pues nos podemos quedar un poco desprovistos. Por esto, sinceramente, que alguien que tenga posibilidades de influencia, pues nos está oyendo, pues estaría muy bien que nos dieran la seguridad jurídica al ámbito local que le dan al ámbito privado y que nos dijeran, miren, ustedes pueden seguir haciendo este tipo de sesiones hasta tal fecha como mínimo. Y bueno, pues hubiera estado, la verdad, bien. En una votación ordinaria con alzamiento de mano, ¿cuál es la mejor forma de reflejarlo en acta? Ponerlos. No, ay, sí, bueno, esto quería haberoslo puesto en la diapositiva, pero solamente para que vierais una práctica. No, insisto, yo cuando os pongo o os digo cosas que hacemos, no lo digo con intención de ser la mejor práctica, simplemente de aportar una experiencia. Yo siempre pongo, salvo cuando es por unanimidad, que entonces se hace constar que es por unanimidad de todos los miembros presentes, porque en el acta ya constan los miembros, yo siempre pongo un apartado en la votación en el que digo si se aprueba por unanimidad por mayoría absoluta o por mayoría simple y con los siguientes votos. Y entonces los agrupo por grupos políticos. Sí, yo lo pongo siempre. No cuesta gran cosa, es muy gráfico a la hora de consultarlo. Y bueno, te libera de problemas luego de interpretación ante malas redacciones, ¿eh? Teniendo en cuenta que los plenos pueden ser grabados y reproducidos, ¿tiene sentido evitar posibles datos personales en un acta del pleno si ya han salido en directo? Bueno, yo me vais a dejar irme por la puerta de atrás. Porque creo que la legislación de protección de datos de carácter personal es importantísima, pero hace años y años y años que llega tarde, ¿eh? Porque todos los datos corren y circulan por todas partes. Yo creo que si las actas del pleno son públicas, lo que hay que tener cuidado es pero más que cuidado con datos personales, hay que tener cuidado con datos sensibles. Es decir, a veces que se puedan debatir en un pleno a puerta cerrada un asunto porque afecta al derecho al honor a una persona, claro, luego, evidentemente, en el acta no puedes hacer el debate literal porque el acta es pública. O sea, que muchas veces es también una manera o un problema de tener cuidado nosotros a la hora de elaborar las actas de manera que no afecten a esos derechos. Si la norma general es que el sistema de votación sea ordinaria o por sentimiento, entiendo entonces que en el acta simplemente deberíamos indicar el sentido del voto. Sí, es perfectamente posible, es perfectamente posible, pero yo creo que hay que decir los que se abstienen de votar, porque si no parece que hayas hecho una constatación incompleta. Ahora, a mí me gusta más la solución de siempre poner los votos de cada miembro, de cada grupo, sinceramente. Solo se puede acreditar la identidad teniendo la cámara encendida. Para mí es condición sine qua non, que tienes que tener la cámara encendida durante la sesión y se te tiene que ver a ti, no a una efigie. Ni a un salvapantalla, sinceramente.
Si la oposición propone no votar la totalidad de un asunto y plantea una enmienda, esta enmienda puede ser verbal, para mí sí. Debe presentarse antes del pleno, para mí no, puede ser en el propio pleno. Y en este caso, en la práctica, ¿cómo se debe actuar? Bueno, pues quien presenta la enmienda tiene derecho a plantearla y a explicarla, y primero se vota la enmienda. Si la enmienda no prospera, pues se vota la moción o el acuerdo como estaba originalmente concebido, y si prospera, se vota la moción o el acuerdo, pero ya modificado. ¿Por qué? Porque la enmienda lo ha cambiado, porque ha prosperado. Nunca votar la propuesta y luego la enmienda. Y la enmienda no ocupa ningún lugar en el orden del día. Acompaña al punto. El punto 2 es una propuesta que va acompañada de votos particulares o enmiendas, o que se plantean en aquel momento. ¿Es correcto aprobar un acta del pleno anterior si aún no se ha publicado la videoacta? Hombre, si haces constar que solamente apruebas el acta telemática, el acta electrónica, bueno, pero lo ideal sería tenerlo todo juntito. Yo empecé aprobando solamente el acta electrónica y luego ya incorporé en el punto el acta, la videoacta también. Concejales no adscritos, derecho a asistencia a las comisiones y tanto, y además glorificado por la jurisprudencia, sinceramente, porque yo entiendo que si es un canal de participación política y la participación política forma parte del núcleo duro a la hora de tomar decisiones, pues a señores que tienen derecho de voto y derecho de control no se les puede impedir. Pero sobre todo es que lo han ratificado los tribunales. Me gustaría que se contestara mi pregunta sobre las mociones, porque no entiendo una moción de carácter político en relación a otra administración si la parte de control es de los órganos del ayuntamiento. Vale, pues por ejemplo, un supuesto perfecto, imaginaros, ahora mismo se está debatiendo, se está impulsando por parte de la Administración del Estado, de la Administración Autonómica, una modificación legislativa que entendemos que respecto a la que no tenemos competencias, pero que entendemos que tiene gran trascendencia para los ciudadanos. Bueno, pues hacer una moción política estableciendo el posicionamiento municipal, no incidiendo en la competencia de otro, estableciendo el posicionamiento municipal sobre esa determinada norma, sobre una determinada política, por ejemplo, de la administración del Estado o de la autonómica, que perjudica seriamente los intereses de todos los ciudadanos. A esto me estoy refiriendo. A esto. Cuando hablo de política, yo le pongo el apelativo política, pero sobre todo para olvidarme del ROM, del ROF, cuando habla de las mociones. Cuando yo hablo política, hablo de una manera coloquial. Para mí son las mociones de la parte de control. Y las mociones de la parte de control pues pueden ser una moción controlando al equipo de gobierno, alguna de sus partes, puede ser una moción posicionándose o buscando el posicionamiento municipal sobre una determinada problemática que tenga directa incidencia en los intereses en juego, pero que nunca suponga entrar en o interferir en decisiones de otras competencias, de otras administraciones, y sobre todo para mí, cuando es manifestación del derecho a la libertad de expresión, requiere que no tenga efectos jurídicos en el sentido de trascendencia jurídica hacia el exterior, más que la propia manifestación de la opinión o del deseo. Pero ya digo, la tendencia de los tribunales han sido restrictivas, pero han sido restrictivas en relación con, yo no creo que se pueda trasladar a todas las mociones, sino un poco en la línea de mociones de mucha trascendencia a nivel de todo el Estado. A ver, si el ayuntamiento vuelve a los plenos presenciales, un concejal comunica que no puede asistir presencialmente por estar confinado, online, bueno, yo ya he contestado. A mí me parece que debería estar previsto, pero me parece que el reglamento orgánico debería estar respaldado por una norma con rango de ley, la verdad. Creo que debería estar previsto y creo que es un tema que se ha suscitado hace el suficiente tiempo como para que el legislador le hubiera dado solución.
Yo soy de las que pienso que el reglamento orgánico es insuficiente, pero ya te digo que hay muchos, muchos reglamentos orgánicos y de ayuntamientos muy importantes que lo prevén. Tendremos que esperar para saber cuál es la solución correcta a que uno de estos temas se discuta en los tribunales, ¿eh? Si no se dictamina favorablemente una propuesta en la comisión informativa, ¿qué pasa? Nada, va al orden del día igualmente, porque la comisión informativa tiene otra función. Por eso, precisamente, cuando hay votos particulares y enmiendas, tienen que acompañar a la propuesta, pero no tiene derecho de voto. En mi opinión, una propuesta. Por eso no entiendo, es una de las cosas en las que a mí me parece que la solución está muy desfasada. Y donde yo creo que los reglamentos orgánicos pueden innovar mucho es en el tema del funcionamiento de las comisiones informativas. Porque, a ver, en los municipios de régimen común las comisiones informativas son lo que son. Son un instrumento para hacer efectivo el derecho de participación política, conociendo los asuntos, analizándolos con carácter previo, solicitando información y pudiendo formular votos particulares. Pero para mí no veta la posibilidad de que se incorporen al orden del día, ¿eh? El quórum de la Junta Local es por mayoría absoluta o un tercio. ¿El quórum de qué? ¿De constitución? No me acuerdo. No, fíjate que me suena por mayoría absoluta, no me acuerdo. Mónica, si haces la pregunta, a lo mejor es que lo sabes y nos lo puedes decir. No me acuerdo ahora mismo. No me acuerdo, porque como trabajo en un ayuntamiento de mayoría absoluta, sinceramente tengo que prestar poca atención a la seguridad. Es que no me acuerdo, se me está cruzando el quórum de constitución de los consejos de administración de las empresas con el de la Junta. ¿Vale? Si no, luego os lo busco y os lo digo. Si en un ayuntamiento la oposición no tiene acceso al programa de expedientes y solo ve los decretos del despacho de oficio, pero sin poder ver todo el expediente, ¿sería correcto no aprobar las actas? A ver, no sé si entiendo la pregunta. No tienen derecho al programa, supongo que te refieres a los expedientes de los puntos de la sesión. Evidentemente se está incumpliendo su derecho. Si a lo que te refieres es a que respecto de los decretos de los que se da cuenta, solamente puede acceder al decreto y no al expediente, es perfectamente posible. La ley no dice que se dé cuenta del expediente. La ley lo que dice es que el alcalde tiene que dar cuenta de los decretos y luego a partir de ahí pues ya ejercerán estos concejales y concejalas su derecho de acceso a la información o lo que crean conveniente, ¿eh? No sé si hay alguna pregunta más. No hay ninguna pregunta. Bueno, pues veo que no hay ninguna pregunta más, por tanto, solamente me queda despedirme, agradecer a la escuela que me haya permitido hablar de un tema que realmente me gusta mucho y sobre todo agradeceros a todos vosotros vuestra masiva presencia y bueno, espero realmente que la velocidad a la que nos hemos visto obligados a llevarlo no haya deslucido lo que esperabais, ¿eh? Muchísimas gracias. Y bueno, hasta siempre. Algún día nos volveremos a ver.